A B C

your jungle Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. de proyectos de software de la Universidad Autónoma de Manizales, al igual que cuenta con una especialidad en gestión de proyectos de desarrollo de la Universidad de Gran Colombia. Mantiene una licenciatura en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Meta y es experto en competencias laborales bajo el enfoque de la certificación internacional en la norma ISO ISC 17024. Mantiene una amplia experiencia laboral en donde se ha destacado diferentes pues, puestos como director de investigación actualmente en Progresando, consultor internacional en sistemas de gestión independiente, docente de la universidad cooperativa, también director de investigación con familiar Rizaraldas. También podemos mencionarle que ha mantenido una amplia gama en lo que son las publicaciones académicas y que también son unas competencias laborales en el sector de la de la salud y seguridad en el trabajo bajo en el enfoque de la norma ISO y cero 17024 en Perú 2024. Mantiene también otra publicación y aporte investigativo a través de la calidad de software y seguridad en aplicaciones a partir del proceso de desarrollo de software agilizo y también el estándar OUAS. Esta publicación fue en el 2013. También podemos mencionar que mantiene una amplia trayectoria de investigaciones y publicaciones en donde también en esta jornada de lo que es... Ceci, en su sexta edición, queremos darle la cordial bienvenida a nuestro expositor de la noche, el ingeniero Carlos Alturo Blantón Jaramillo, el cual nos comentará acerca de su conferencia virtual, implementación de la norma ISO IS 17024 en la transformación profesional, una apuesta por la competitividad empresarial. Para él, una cordial bienvenida a nuestra sala virtual. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, voy a proceder a, a compartir pantalla para dar inicio a, a, la, a la ponencia. Bien. Eh, el tema que traigo para... Para el día de hoy es acerca del área en la que en la que trabajo con, con mayor expertise. Buenas noches, Arturo. No se escucha tu audio. Okay. Ahí sí me oyen. Sí, había sí claro. te te cerrado el micrófono. Adelante. Ah, oh, ok. Ok, ok. Bueno, voy a retomar entonces. Bien, eh, les comentaba que eh, el día de hoy vamos a, a tener una ponencia en donde vamos a procurar revisar el tema de cómo la norma ISO 17024 puede apostarle a un proceso de fortalecimiento de la formación profesional con miras a fortalecimiento de la competitividad empresarial. Para hacer el desarrollo de la ponencia, voy a trabajar con cuatro ejes temáticos eh, particulares, que son, partiendo de la formación profesional, eh, vamos a darle respuesta a algunas preguntas que nos permitan tener eh, un, unos, unas definiciones similares desde el contexto para poder luego... Eh, enfocarnos un poco hacia el área de competencias laborales y finalmente ver cómo la ISO 17024, el estándar internacional, cómo encaja con estos dos elementos y pueden convertirse en un aliado estratégico de las instituciones de educación superior con miras a el fortalecimiento de la calidad de los profesionales egresados y la competitividad y obviamente pues el proceso de inserción laboral. para, para ello tenemos que partir de eh, qué es para nosotros un profesional. Y este concepto es bastante interesante. Nosotros en, el, en, en lo que tiene que ver con Centroamérica y Latinoamérica, usualmente eh, asociamos el concepto de profesional a una persona que ha terminado su carrera universitaria o que ha terminado una profesión. Bajo eh, la mirada de la norma ISO 17024, este enfoque de profesional o esta definición de profesional tiene un, una amalgama un poco más amplia. La norma entiende la palabra profesional como la persona que es capaz de desarrollar una actividad laboral. Específica con un alto grado de expertise. Entonces, yo puedo ser un profesional haciendo arroz, o yo puedo ser un profesional doblando servilletas, puedo ser un profesional en ebanistería, puedo ser un profesional en, en, en hacer manicura. Entonces, partiendo desde el punto de que un profesional bajo la premisa de la norma 17024 es la capacidad que tiene eh, una persona, esa, esa capacidad que tiene de hacer un trabajo muy bien hecho en el contexto donde se mueve, nos alineamos un poco con el término tal como lo define la Real Academia de la Lengua Española, que define el término profesional como eh, una persona que practica habitualmente una actividad, incluso si es delictiva, de la cual vive. Este término tiene grandes implicaciones eh, eh, en esta temática que manejamos, porque cuando nosotros hablamos de eh, un profesional, eh, no solamente nos referimos a un médico o a un ingeniero, también hay profesionales en muchos otros ramos y que a lo mejor en unos puestos muy operativos y que no, no vemos quizás o no asociamos desde una concepción eh, más mental, más, eh, más desde el punto de vista más cultural, que una persona puede ser profesional, aún cuando no ha pasado por toda una institución educativa o ha tenido un proceso de desarrollo de formación sí. continua. Ahora, para que una persona llegue a ser profesional en esa actividad específica, esto se puede dar a través de dos... De dos de dos rutas, de dos vías. Una puede ser el desarrollo empírico de esa de, esa, eh, de, ese, de ese nivel profesional. Otro puede ser acudiendo a los centros de formación. Usualmente tenemos, eh, mentalmente estamos acostumbrados a que el, el desarrollo profesional se va hacia los centros de formación porque poco a poco con el pasar del tiempo y en la medida en que vamos actualizando y en un mundo tan cambiante como el que tenemos, pues el tema del empirismo ha ido quedando un poco más en el olvido. Sin embargo, no podemos olvidar que hay muchas profesiones, muchas ocupaciones laborales que todavía en el tema del empirismo. Entonces, como pueden ustedes observar en la imagen, está la señora en su máquina de coser. Evidentemente es una persona que se encarga de, de, de experta en temas de confección, y hay un niño observando su qué hacer. Este traslado de conocimientos de una persona con conocimientos hacia otra persona, eh, chico o adulto desde un contexto no formativo, es decir, sin una malla curricular, sin que haya un curso, pues es lo que nosotros de de determinamos eh, como empirismo. Ahora, definido por Miranda Padilla y otros en el 2015, el desarrollo profesional involucra un conjunto de actividades de formación que se encaminan a la inserción y a la reinserción y actualización laboral. Ahora, no necesariamente la formación mediada a través de un docente que eh, está orientando una asignatura o está eh, desarrollando un proceso académico y de formación a una persona puede darse en otros contextos. Dicho esto, cuando nosotros pensamos en estos niveles de cualificación profesional, en estos niveles de, de desarrollo profesional, Podemos observar que existen a nivel de Latinoamérica e incluso en algunas regiones europeas varios niveles académicos. Entonces, tenemos por un lado la educación no formal, que son los cursos de corta duración, cursos de muy pocas horas, 20, 40, 30 horas, 50 horas, que eh, las personas realizan con el fin de tener actualización pa, eh, de su conocimiento y de conocer nuevas técnicas, nuevas metodologías posteriormente, en, dentro, digamos, en el nivel de profundización del conocimiento, porque no hay que entender la gráfica como que eh, un, un, una, una formación es más que otra, ¿no? No, no, es, no es eso lo que quiere decir la gráfica, sino que es en temas de tiempo, de años y de duración, eh, vamos en una escala. Entonces, el técnico laboral es un proceso formativo que usualmente tiene una duración máxima de dos años, en donde una persona acude a un centro de formación que se especializa en una actividad muy específica. Por ejemplo, acá en Colombia, a través del de Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, tenemos muchas eh, formaciones a nivel de técnico laboral, por ejemplo, como el especialista en eh, mecánica automotriz. Y tenemos. Eh, así como el, eh, el experto en panadería, el experto en confecciones, que tienen carreras de técnico laboral cuyo objetivo específico es la inserción laboral, es terminar y que la persona pueda hacer un proceso de inserción laboral lo más rápido posible. Posteriormente viene otro técnico, pero que se denomina técnico profesional. En esencia, vienen siendo muy similares la diferencia entre los dos no. son los ciclos propedéuticos un ciclo propedéutico es de una asignatura o varias asignaturas que permiten que esta persona que está haciendo este estudio técnico pueda conectarse al siguiente ciclo formativo que en este caso es una tecnología donde ese tiempo que dedicó a su desarrollo en el técnico profesional se tiene en cuenta es decir, la persona tiene una titulación de técnico profesional y a la vez una titulación como tecnólogo en caso de que decida continuar con este desarrollo profesional. Estas tecnologías que también entran en el, en el, en el concepto, en, el, en la metodología, de los ciclos propedéuticos también permiten tener una continuidad a los programas profesionales o los de, o los de pregrado, que es donde tenemos el, el derecho, la medicina, la ingeniería industrial, la economía, la administración de empresa, bueno, entre otras. Y ya, luego de que tenemos este ciclo de pregrado, pues pasamos al posgrado. Cada uno de estos ciclos tiene, digamos, una serie de componentes. Y es, importante, y es importante ver el tema de los componentes porque cuando una persona, cuando un joven se acerca a una institución de educación, eh, sea una institución de educación superior, una institución de educación eh, que no es superior, pero que tiene estudios eh, a nivel de técnico laboral, la persona tiene diferentes enfoques y diferentes necesidades. Algunas personas lo hacen porque es lo que les gusta y les apasiona. Otras personas lo hacen porque a lo mejor es lo que está dando dinero y es lo que está dando, eh, como, como dicen en algunos contextos, es lo que está dando plata en este momento, dinero. Entonces yo quiero estudiar eso porque necesito insertarme rápido y necesito eh, trabajar rápidamente. Algo otras personas lo harán presionados por su, por su contexto social o porque en la familia lo están impulsando a, a que estudie eh, eso que eh, a lo mejor el muchacho no, no quiere. Para poder desarrollar este, este tipo de, de, de nivel educativo, se conjugan varios factores y uno de ellos, y el más importante quizás, es la malla curricular. Esa malla curricular debería responder. A las necesidades específicas que va a tener la persona en su, en su inserción laboral, dando respuesta a las necesidades del entorno. Es decir, que la malla curricular, una institución educativa, sea una institución educativa de educación superior o una institución educativa tecnológica, desarrolla una malla curricular bajo un ejercicio metodológico que procura dar respuesta a necesidades de su zona de influencia. Entonces, si yo estoy hablando de la Universidad Tecnológica eh, de la Universidad de Chiriquí, ella muy seguramente entonces, va a pensar en programas de formación que estén en el, en la zona de influencia de la universidad en temas que sean tendencia, en donde las personas que ingresan a, a, a estudiar pues tengan unas posibilidades de empleo y tengan unas posibilidades de hacer una, eh, una vida en sociedad aportándole a la competitividad, aportándole al empresariado, al tejido social y mejorando la calidad de vida de sus núcleos familiares, a la vez de que se realizan como profesionales. Y esta situación sucede en, en todas las instituciones de educación superior en, en, a nivel latinoamericano. Estas mallas curriculares están, conten, o contienen una serie de asignaturas. Entonces, tendrán, de acuerdo al nivel formativo, una cantidad de X de asignaturas, que tendrán una intensidad horaria y finalmente unos créditos académicos que definen el peso que tiene cada asignatura dentro del proceso formativo del individuo, de este estudiante. Entonces, a mayor... Eh, profundidad, a mayor arraigo que tenga la asignatura en el componente de la formación del estudiante, mayor será su crédito académico y por ende, pues va a subir a su intensidad horaria. Estos tres componentes difieren en los diferentes niveles educativos. Entonces, no, en un técnico laboral, en una tecnología, en un programa profesional, la malla curricular pues es diferente, es de diferente no. duración, tienen diferentes enfoques y resuelven diferentes problemáticas. Pero si sí hay algo que es similar, y es que todas o todos los programas de formación en todas las instituciones de educación definen un perfil de salida. Y, y fíjense que esto es bien, bien, bien curioso. Y aquí es donde, donde empieza a tomar forma eh, la temática de la ponencia, cómo, cómo se puede mirar el tema de las competencias en, eh, involucradas en los procesos de formación en las instituciones de educación. Entonces, una persona... Dice: Yo voy a estudiar Derecho en una institución de educación. Cuando uno va a ver el perfil de salida, que todas las universidades tienen un perfil de salida, un perfil ocupacional, todas las instituciones de educación, pues a uno como estudiante le dicen: Mire, es que usted puede, eh, va a salir con la posibilidad de hacer eh, X, Y, Z, W, y te dan un abanico de oportunidades. De empleo, ¿no? En donde tú puedes desempeñarte una vez que ya has culminado tus estudios. Similar pasa entonces un administrador, un ingeniero de sistemas, como es mi caso, mi perfil de salida, entonces puedo ser desarrollador o puedo ser un administrador de redes o puedo ser. Me dan una amalgama. Ahora, la pregunta que uno podría dejar en el, en, el, en el tintero es: ¿realmente de todo ese abanico de ocupaciones, yo sí salgo competente? en ese perfil de salida que a mí me están diciendo que yo puedo salir o la universidad me da las bases y yo tengo que especializarme posteriormente y es una pregunta muy interesante que, que, que uno como estudiante debería de, de, de hacerse dentro de ese perfil que yo, que yo estoy buscando. ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida? ¿Por qué seleccioné esta universidad? ¿Qué es lo que me está ofreciendo? ¿Qué tiene su malla curricular? Y finalmente, ¿cuál es la ocupación que yo puedo desempeñar una vez me gradúe? Entonces, este perfil de salida a mí me indica que yo puedo hacer varias cosas. Cuando este perfil de salida... Eh, cuando yo termino mi carrera profesional y ya tengo este perfil de salida en donde me dicen a mí, mire usted como ingeniero de sistemas, usted puede hacer eh, desarrollo, puede hacer esto, esto y lo otro. Yo ingreso al mercado laboral, me convierto en un, en un agente activo del mercado laboral, ya sea porque me emplee en una empresa, ya sea porque tenga mi propia empresa o porque me derive a hacer alguna actividad económica en el marco del perfil ocupacional de salida que, en el que yo, el que yo eh, ingresé. Esa ocupación o ese eh, perfil que yo tengo me va a permitir a mí desenvolverme en cualquier sector de la actividad económica, ya sea en el sector primario, en el sector secundario o en el sector terciario, ya, dependiendo si voy a trabajar con recursos naturales o si voy a trabajar en su, for, en su transformación o si voy a trabajar en sus servicios. Y yéndonos un poquitico más especializados o más a profundidad, pues en el sector cuaternario o en el sector quintario. Dependerá. ¿Dónde nos vamos a desenvolver? Pues habrá que, habrá que mirar eh, qué tan bueno soy yo como ingeniero de sistemas para programar, qué tan bueno soy yo para diseño de redes, qué tan bueno soy yo para la robótica, en fin, habría que mirarlo. Y ahí eh, surge la intencionalidad de la ponencia, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que.? ¿Cómo logro yo, más bien? ¿Cómo logro yo exactamente insertarme en la vida laboral cuando mi abanico de posibilidades es tan amplio? ¿Y cómo la institución educativa me está orientando para que ese perfil ocupacional que yo vi cuando ingresé a la institución educativa, pues saque lo mejor de mí y me diga: miren, sus habilidades son espectaculares para el, para el diseño de redes o sus habilidades son. Programación, váyase por ahí, tenemos un proceso para identificarlas y aprender a eh, profundizar en esas habilidades. Eso nos deja dos preguntas interesantes. Uno, si ¿sí será que existe actualmente una oferta académica uniforme eh, de necesidades profesionales de acuerdo a los sectores económicos? Es decir, si ¿sí yo puedo o tengo la posibilidad de. De encontrar que si yo voy a hacer, eh, a estudiar un, una técnico en panadería y lo hago acá en Colombia, a lo mejor me voy para Panamá y entro allá en, en David a un, una eh, preparación técnica en panadería y pues voy a ver lo mismo, porque pues voy a hacer pan. ¿O será que son diferentes los panes? ¿Será que las técnicas son distintas? ¿Será que hay un enfoque diferente? o los conocimientos de base son los mismos. Y es muy importante, muy importante cuestionárselo, porque en un mundo globalizado como el que tenemos, donde hay una movilidad profesional impresionante, donde las personas están migrando y emigrando constantemente de sus países de origen y están yéndose y están regresando. Eh, con nuevos conocimientos con nuevas tendencias pues es muy importante mirar si, si eso todo se sí aplica si yo siendo un ingeniero de sistemas acá en Colombia me puedo ir para españa y a lo mejor allá también soy un ingeniero de sistemas o, o no lo soy y si lo que yo aprendo me lo convalidan allá o no o tengo que estudiar los cinco años acá y luego ya tengo que estudiar otros dos o tres para que me puedan convalidar lo que yo acá demostré que sabía pero que para allá a lo mejor por sus estándares no 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 es igual. Entonces, fíjense que nos, nos hacemos otra pregunta. Entonces, ¿será que cuando yo termino mi proceso de formación profesional o mi proceso de formación y recibo el título que dice, mire, usted es un ingeniero de sistemas? En el mercado laboral, teniendo en un lado la institución de educación que me formó y al otro lado la empresa, ¿será que el título que yo no. llevo realmente eh, implica? Que, que yo soy muy competente para hacer e ese trabajo que me van a encomendar? ¿O será que no? A esas preguntas es, es, muy importante, es muy importante tenerlas en cuenta, ¿no? Porque hoy día eh, se están presentando una serie de, de, de fenómenos desde el punto de vista de la inclusión laboral, muy relacionados a la parte competencial, que, que dejan entrever hasta dónde yo realmente sí... Eh, Fui a la institución educativa, pasé un proceso de formación, hasta donde ese proceso de formación fue excesivamente flexible conmigo, obtuve el certificado, el cartón, el título, pero pues a la final no no soy tan competente como yo pensaba, o a lo mejor cuando entro a la inserción laboral me doy cuenta de que si tengo el título me hago la inserción, empiezo a trabajar y me estoy encontrando con una realidad que no, que no es. Y tanto para el empresario como para el profesional, pues hay, hay un, un choque, un choque que, que se está presentando, incluso hablando en términos de las generaciones actuales. Entonces, digamos que esto nos lleva a desglosar un poco nuestro, nuestro mapa mental del abordaje de la implementación de la norma hizo 17.024 en la formación profesional, una apuesta por la competitividad. Entonces, digamos que esa formación profesional, que es nuestro primer tópico, incluye o nos, nos eh, alinea, nos, nos pone el mismo tono en relación con que un profesional es una persona que hace muy bien eh, una actividad, no necesariamente que complete cinco o seis años de una carrera universitaria puede darse a través del empirismo o a través de los centros de formación y hay unos perfiles de salida que suplen o procuran satisfacer unas necesidades ocupacionales de la zona de influencia de la institución de educación, brindándole a las personas herramientas para esa inserción laboral efectiva en el, en el, sistema, en el sistema laboral. Entonces, para poder llegar a este punto, es muy importante preguntarnos si qué es la competencia laboral, qué es lo que la persona que está siendo nuestro egresado debería demostrar para poderle garantizar a un empresario, a esa industria, al sector productivo que mis egresados son los mejores. Y son los mejores porque van a apostarle a, a brindarle competitividad, a brindarle mayor fortaleza al la, a la, a la, a la sector empresarial. Entonces, si nosotros tenemos claro que la competencia laboral en un individuo es la combinación del conocimiento, las no. habilidades y las destrezas puestas en acción, es decir, yo puedo tener un título de que yo pasé por una institución educativa y aprendí Excel intermedio o pongámosle Excel Excel en general llego a una empresa y me dicen o me hacen la entrevista para para ingresar a, al trabajo me piden los requisitos tener título de Excel yo presento mi título me voy para el puesto de trabajo porque me contrataron me voy al puesto de trabajo y me encuentro con un Excel que yo no manejo que yo no conozco, pero tampoco tengo habilidades para buscar, tampoco soy recursivo. Entonces, uno allí pondrían en entredicho, bueno, se suponía que sabía. ¿Qué pasó? Y no es porque la gente se las sepa todas, pero hay otro tipo de habilidades, y acá es donde quizás empiezan a permearse las habilidades blandas y las habilidades duras. Cómo, cómo yo, como egresado, mezclo y conjugo oh. estos elementos para brindarle al empresario, pues mi mayor competencia posible. Y cómo la institución educativa que me forma está procurando esa competencia en mí. Es decir, que no sea solo el desglose teórico, sino cómo, cómo yo hago que es todo ese desglose teórico, todo ese conocimiento que me están dando los profesores. Pues finalmente logre hacer un proceso de aprendizaje en mí, yo lo logre interiorizar y lo logre poner en marcha dentro de un contexto laboral. Entonces, fíjense que es bien importante tener claro que una persona que empieza un proceso formativo, técnico laboral, profesional, en cualquiera de los niveles, pues muy seguramente está buscando una inserción laboral de competencia o con competencia. Y eso es lo que también espera el sector empresarial. Dicho eso, y teniendo en cuenta que eh, nuestro perfil ocupacional, volviendo al, al ejemplo eh, del ingeniero de sistemas con su perfil en desarrollo, en, en redes, pues hay, una, hay un tema interesante y es que la Organización Internacional del Trabajo ha definido desde hace ya varios años una clasificación internacional uniforme de ocupaciones, que se llama el SIUO. Y ha definido que eh, los puestos de trabajo, que son un conjunto de funciones destinadas a ser desempeñadas por una persona, pues están agrupadas y clasificadas en grupos principales, subgrupos, grupos menores y grupos aún más pequeños. Esta clasificación pretende que un auxiliar de enfermería en Colombia, pues se denomine de la misma manera en Panamá, un auxiliar de enfermería. Un experto o un ingeniero de sistemas, wow. pues en Panamá muy seguramente sea también un ingeniero de sistemas. Y esto empieza a, a dar un vuelco porque empezamos a estandarizar la manera en la que denominamos las ocupaciones. Entonces, a lo mejor, para un país, la denominación de una ocupación es diferente que en otra, se entiende diferente, por ende, muy probablemente sus mallas curriculares y sus puntos de ocupación son diferentes. De allí que la estandarización de ocupaciones a través de la clasificación internacional uniforme de ocupaciones permite un reconocimiento ocupacional en diferentes territorios, en diferentes fronteras. Entonces vamos a denominar las ocupaciones de manera similar, agrupando las actividades que cada una de ellas desarrolla. Ahora bien, esta competencia laboral, esa competencia, ese saber hacer en contexto, ese saber del profesional egresado de esta institución educativa, no solo tiene que saber, también lo tiene que hacer y también tiene que saber hacer. También se denomina de conocimiento, desempeño y producto. Por eso muchas instituciones de educación tienen talleres prácticos, salidas prácticas, tienen laboratorios, porque le apuestan a que la persona no solamente aprenda o conozca la parte teórica, sino que también vamos a ponerlo en contexto. Una cosa es conocer la harina, los huevos y conocer la mantequilla y otra cosa es saber cómo la peso, cómo la mezclo, qué va primero y cómo puedo yo obtener un buen producto, que en este caso sería el pan. Cuando una persona domina estos tres elementos, entonces yo puedo decir, el profesional es competente. Entonces, esa persona que acabábamos de mirar en Excel, que se va a enfrentar a un puesto en Excel porque tenía el título y me demuestra que, que conoce Excel, que domina Excel, que sabe cómo usar las herramientas, pues es un profesional competente y muy seguramente yo lo voy a querer en mi empresa. Pero para que todo esto se dé y esta clasificación uniforme de ocupaciones empiece a tener un poco más de sentido. Esto nos permite decir que estos saber hacer y saber hacer se bajen a una norma de competencia laboral. La norma de competencia laboral es un documento creado por determinadas entidades que recoge para una ocupación específica qué es lo que esa ocupación o una persona que desarrolla esa ocupación debe saber qué es lo que una persona en esa ocupación debe hacer y qué es lo que una persona de esa ocupación debería tener como producto o debe saber hacer. De esa manera, una norma de competencia laboral permite aún más estandarizar la ocupación. Entonces, si yo digo, es que un panadero debe saber qué es la harina, debe saber qué es una gramera, debe saber qué es la mantequilla, desde su composición química, desde sus elementos. Y esa norma me dice es que un panadero debe saber cómo porcionar la mantequilla, cómo sacar los huevos, cómo, etcétera, todo el proceso, y un panadero debe tener esto como producto. Entonces, muy seguramente vamos a empezar a hablar el mismo idioma. Entonces, el panadero de acá va a ser el mismo panadero de Panamá, el de El Salvador, el de Costa Rica y el de muchos otros contextos porque estamos armonizando la competencia laboral. Fíjense que esas normas no salen de la nada. Las normas realmente eh, salen, están saliendo y están cada vez más en promoción. Eh, en, el, en el ramo profesional en el que, en el que yo me muevo eh, cotidianamente desde hace como 20 o 25 años, he podido observar con el paso de los años cómo cada vez los las diferentes estados, los diferentes gobiernos regulan las eh, diferentes ocupaciones laborales. Entonces, hoy por hoy, en Colombia, por ejemplo, los instaladores de gas están regulados. En Perú también están regulados los instaladores de gas. El lisaje de carga está regulado. Los instaladores de baja tensión están regulados en España. Las licencias de conducción acá están reguladas. Y esto obedece a una serie de eventualidades que han venido sucediendo en el desarrollo de las, de las ocupaciones y se ha venido incrementando. Entonces Huawei, por ejemplo, es una empresa que eh, muy conocida quizás por todos, que busca constantemente certificar sus profesionales, porque busca esa competencia laboral, no solo que conozcan y hayan pasado por la formación, sino que demuestren que esa formación la interiorizaron y la pueden poner en contexto. Esas ocupaciones reguladas, estas normas de competencia laboral que permiten ordenar estos conocimientos, responden a ciertos requisitos. Entonces, me dicen, mire, una persona eh, para, para una competencia laboral debería de reunir ciertos requisitos específicos para poder determinar esa competencia laboral. Ahora bien, en contexto... Tomando los dos elementos que, que hemos eh, tocado hasta el momento, podemos decir que partimos de unos sectores económicos primario, terciario y secundario que necesitan o requieren que se lleven a cabo varias ocupaciones laborales, pues en el primario serán las personas más acercadas a los recursos naturales, tendremos los mineros, los agricultores, en el secundario los que transforman estas materias primas y en el terciario los que prestan servicios. Y estas ocupaciones laborales a través de la Organización Internacional de Trabajo han sido clasificadas y organizadas, procurando un proceso de estandarización. Estas ocupaciones laborales son desarrolladas o llevadas en práctica por profesionales que pueden ser operativos o administrativos, los que se forman basados en normas de competencia laboral que permiten el desarrollo del saber, el hacer y el saber hacer y que finalmente pues, obedecen a una serie de regulaciones gubernamentales que eh, ponen en contexto la necesidad de la competencia laboral en determinados sectores. Se completa un poco más el panorama del mapa mental en el desarrollo de la competencia laboral y podemos entrar entonces en contexto con la norma. Y muchos de ustedes se preguntarán, pero bueno, apenas vamos a tocar la norma y estábamos hablando de la formación y las competencias, pero fíjense que aquí es donde empezamos a, a hacer el match, a, a poner en contexto qué es lo que la norma hace por, por el proceso. La norma internacional ISO 17024 es un estándar que permite la creación de un organismo de certificación de personas. ¡Oh! Certificar personas es un proceso que permite validar el saber, el hacer y el saber hacer de una persona en una ocupación. Palabras más, palabras menos, esto me permite conocer o saber si una persona es competente o no es competente para algo. Entonces, ¿el panadero va a ser competente? Entonces, yo tengo que pasarlo por un sistema de 17.024. Y el resultado me dirá si la persona es competente o no es competente. Y fíjense un poco a la figura que está a, a, a un lado, el, el mapa. En el mapa eh, vemos eh, el mundo con varias líneas punteadas. Esas líneas punteadas tienen una razón de ser. Esa razón de ser implica los... Lo, el, 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 la línea punteada que cubre a todo el mundo es el foro, inter, el foro global de acreditación, el foro internacional de acreditación. Cubre a todos los países. ¿Por qué hablar de acreditación? Porque la norma internacional ISO 17024 es una norma que una organización cualquiera, incluyendo las instituciones de educación, pueden acreditar cumpliendo sus requisitos de la misma manera que se hace un sistema de gestión de calidad ISO 9001 o un sistema de gestión ambiental o un sistema de salud y seguridad en el trabajo. Pero en este caso puntual de la 17.024 hay un factor diferencial. Esa clasificación internacional de ocupaciones y esas normas de competencia laboral, si bien es cierto que estandarizan las ocupaciones, yo tengo que revisar este mapa para saber de dónde me sirven las, las, las normas de competencia. Porque hay acuerdos internacionales en donde esas normas se convalidan. Me explico un poco mejor. Si yo soy panadero y tengo una norma de competencia laboral acá en Colombia, mi norma colombiana no podría ser usada en España. Porque no hay acuerdos bilaterales que permitan determinar. Que la norma colombiana aplica específicamente o de la misma manera en España. Sin embargo, si yo tengo una norma de panadería en Colombia, por el acuerdo, eh, por, por el acuerdo interamericano de acreditación, el IAAC, sí podría ser aplicable en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier país de Sudamérica o en cualquier país de Centroamérica porque estamos estandarizados a nivel de foros de acreditación. Entonces, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, todo, todos los países centroamericanos pertenecemos al mismo, al mismo foro de acreditación, al, al mismo convenio. Eso nos permite decir, ah, yo puedo tener movilidad profesional. Y fíjense en la importancia. Si una institución de educación forma a una persona con un perfil ocupacional de salida, ese egresado, que puede demostrar su competencia laboral, puede demostrar ser competente en una ocupación, puede tener mejor movilidad internacional, porque su competencia está convalidada a través de normas de competencia laboral. Entonces yo como desarrollador, como ingeniero de sistemas egresado de la Universidad del Meta en Colombia, pudiera certificar mi competencia laboral como administrador de redes. Y esa competencia laboral poder llevarla sí. a otro contexto sin necesidad de que yo tenga convalidación de saberes. ¿Por qué? Porque estoy demostrando mi competencia laboral. Y ese es el beneficio que da la norma internacional ISO 17024. En los últimos años, los países de América Latina y, y Centroamérica se han, venido, han venido desarrollando constantemente. Eh, sistemas de acreditación sistemas, organismos de, de certificación acreditados en 17.024 de manera vertiginosa de hecho Panamá eh, en los últimos años ha venido a través de el, del el Consejo Nacional de, del Consejo Nacional de Energía de Panamá ha venido eh, desarrollando eh, procesos de acreditación en 17.024 en consorcio con, con El Salvador entonces fíjense que da una perspectiva de de, de, de diferente del proceso. Cuando nosotros hablamos de un organismo de certificación, empezamos a vislumbrar la propuesta que, que, que hacemos, y es una institución de educación podría, en principio, convertirse en un organismo de certificación de personas y poder brindar la formación que vienen dando hasta el momento, pero a la vez certificar que la persona que está egresando es competente. Es competente para lo que la persona vaya a ser competente, en lo que vaya a ser competente, en donde tenga sus mejores habilidades, en, no en un abanico de opciones, sino en donde la persona realmente demuestra la competencia. Esto que ustedes ven en pantalla son los procesos usuales para poder que una organización se acredite. Entonces eh, vemos aquí muy rápidamente, una empresa privada o estatal puede solicitar el servicio, cumplir con los requisitos de la norma 17.024 y acreditarse. Y luego de acreditarse, pues prestará su servicio de, de certificación donde va a evaluar esas competencias laborales. Para poder evaluar competencias eh, se debe desarrollar un esquema de certificación. Yo no voy a, a, a entrar en mucho detalle con relación al esquema, pero se compone de tres etapas que permite hacer una serie de evaluaciones objetivas de la competencia laboral de un profesional o de una persona que ha, residuo, que ha, que ha egresado de una institución de educación o de cualquier, o de cualquier otra persona en, en realidad. Entonces, hasta el momento, podemos resumir que... Esta norma puede generar confianza en los profesionales que están egresando. Y, y como lo vamos a ver en breve, esa confianza se ha ido fracturando en realidad en, en muchos sectores, en muchas instituciones de educación, precisamente porque eh, tenemos profesionales egresados que, que cuya competitividad queda en entredicho, ¿no? no son como muy competentes en el momento de realizar las cosas ya a nivel empresarial. Y entonces queda la sensación de que, de que algo faltó para el desarrollo adecuado de la persona. Se complementa un poco más nuestro, nuestro mapa mental y, y llegamos al punto álgido quizás ya finalizando y son algunas noticias interesantes y muy, muy, muy recientes. En Colombia... Eh, el Observatorio Nacional de Universidades detectó o clasificó una serie de universidades, de instituciones de educación que se llaman grises. Y grises porque tienen, entre otras características, programas y egresados de poco renombre. No son muy reconocidos. Eh, no tienen un impacto potente en el, en el sector económico. No son reconocidos por su competitividad y alto desempeño. Y es increíble porque este informe es reciente, este informe llevará apenas dos meses y se han detectado más de 77 instituciones de educación grises. Además, en, entre otras cosas que no están allí en, la, en el slide porque no pertenecen a ninguna gremiación, son instituciones que han ido con el paso de los años, están activas, prestan su servicio como institución de educación, eh, pero sí deja. Eh, entrever y a lo mejor deja pensar si será que para algunas instituciones de educación eh, la educación se volvió fue un negocio y entonces el objeto central el objetivo central que es el estudiante pues no hay tanta preocupación por su por su esa por esa vinculación activa al, al sistema económico que permita eh, que se desarrollen esfuerzos para fortalecer sus competencias y garantizar una efectiva eh, inserción laboral Igualmente, en estas universidades grises se, está, se ha comprobado a través del estudio que muchos egresados cuestionan, cuestionan la institución educativa cuando finaliza el ciclo formativo. Por otro lado, en una noticia que salió apenas ayer en un portal eh, informativo de España, profesionales en informática se están quejando en redes porque no tienen preparación para el mundo laboral desde el punto de vista de la programación. Y, y se ha tejido toda una serie, toda una polémica y una discusión en torno a qué es lo que la universidad tiene que darme y por qué yo no sé programar. Y si la programación hoy en día es una, una profesión también, también remunerada y hay tanto déficit de programadores en tantos países, eh, ¿por qué las instituciones de educación no están brindando? Eh, Líneas de profundización o elementos de profundización en programación que los muchachos puedan aprovechar en su inserción laboral. Y CEDISA, que la Sociedad Española de Directivos de la Salud, eh, también ayer Antier informó que, debido a la falta de competencia laboral que están demostrando algunos de sus directivos, ha decidido implementar un sistema de evaluación de competencias a toda la parte directiva de la, de la Sociedad Española. Porque están careciendo de competencias. Entonces, fíjense que empieza a verse un panorama de, de dónde estamos quedando con las competencias y qué es lo que está pasando. Asimismo, desde el 2018 se han realizado algunas investigaciones al respecto sumamente interesantes. En 2018, el Random Research y generó un informe que se llamó El déficit del talento y el desajuste de las competencias, encontrando varios factores que inciden. En ese desajuste de competencias, la expectativa que tiene la industria, lo que el egresado le está brindando. Y hay diferencias sustanciales. Entonces uno piensa, pero está la malla curricular que responde a las necesidades del contexto y del entorno. Pero entonces viene otra pregunta: ¿cada cuánto se actualiza la malla curricular? Y en este mundo actual tan cambiante, que viene en un cambio tan vertiginoso, la malla curricular sí se está ajustando a esas necesidades cambiantes. Luego, en el 2019, Blasquez y otros hicieron un informe que se llamó El futuro del empleo y las competencias profesionales del futuro. En este informe fue muy relevante el tema de la inclusión tecnológica desde el punto de vista de las competencias y cómo los egresados estaban careciendo de herramientas tecnológicas para... De desarrollo de sus competencias estamos hablando del 2019 en el 2021 la cepal eh, generó un informe que se llamó el futuro del trabajo y los desajustes de habilidades de américa latina y fue muy curioso porque este informe del 2021 de la cepal concluyó de manera similar que el del 2018 que se elaboró en europa en donde las competencias laborales están distando entre lo que la oferta de, la, de los profesionales da en relación con lo que los empresarios o las indust la industria requiere. En el 2022, León Lara y otros desarrollaron un informe que se llamó La importancia de las competencias laborales como generadores de productividad en las empresas colombianas, un informe realizado por la Fundación Universitaria del Área Andina, en donde demostraban cómo la falta de competencias afectaba la productividad retrasaba los procesos y generaba una serie de costes ocultos que, la empresa, que las empresas colombianas empezaron a resentir en, 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 en su momento. Y finalmente, en Bolivia, en el año 2023, se llevó a cabo un, un estudio de las competencias laborales y el efecto relajación y su impacto en los retrasos de los proyectos en empresas del sector de transporte y logística. Y fue muy interesante la conclusión. En este estudio se concluye que las empresas de este sector económico tuvieron que implementar procesos de formación internos para suplir la carencia de competencias laborales de las personas que estaban llegando a trabajar. Ahora, no es que no, sea, no se dé formación en las empresas, es, es, es obvio, sí, y es muy interesante que se dé de manera continuada porque, para que los colaboradores estén en, consinto, en continua actualización. Una cosa es que se den procesos formativos de actualización, de continuidad, y una cosa es que estas empresas hayan tenido que desarrollar todo un programa formativo para desarrollar competencias que se pensaba que ya los profesionales pues deberían tener eh, inmersas. Dentro de todos los factores que se encontraron en los estudios, fue muy notorio, fueron muy notorios dos elementos. Desde los factores externos, se indicó que el 70.3% de los candidatos no contaban con las eh, competencias adecuadas, y eso es un porcentaje altísimo. Y de otro lado, como factor interno, el 39.1% demostraba que a nivel interno la empresa tenía salarios poco competitivos o un plan de beneficios poco atractivo. Entonces, si nosotros observamos este, 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 digamos, este panorama, encontramos que para donde nos dirigimos en, en este punto, pues tenemos una alta tasa de eh, falta de competencias eh, que en algún punto de toda esa cadena del desarrollo profesional se está quedando. La ISO 17024. Permite, dos, genera beneficios desde dos puntos: desde el profesional y desde la empresa. A nivel del profesional, la, la norma permite generar confianza en todos los informes técnicos que emite el profesional. Un caso no muy lejano a Panamá, sé del Congreso, es el, el ejercicio metodológico que hicieron eh, los señores de la Secretaría Nacional de Energía con El Salvador y con la financiación de Europa en relación con la falta de credibilidad de los informes técnicos que estaban siendo emitidos por los expertos en eficiencia energética para poder sacar eh, créditos bancarios para proyectos en este sector. Y los llevó a ponerse en pilas con el tema de competencias laborales en el sector de eficiencia energética que hace poco estuvieron en, procesos, eh, en proceso de cierre, incluso de proyecto. Otro beneficio es que hay preferencia en los procesos contractuales de los de, de los perdón en los procesos de contratación en relación con en relación con la en relación con la con otros profesionales. Es decir, me permite o puedo yo tener acceso eh, prioritario a, eh, a otros a otros puestos, a puestos de trabajo. También eh, me quedo menos tiempo vacante porque voy a tener una mejor estabilidad laboral. Voy a, a permanecer más en un puesto de trabajo porque voy a cumplir las expectativas y a lo mejor las supero. Voy a tener un reconocimiento como profesional. Voy a tener mayor confianza de todas las partes que puedan estar interesadas en mi trabajo. Tengo un, si En caso de que yo me presente a licitaciones, tengo un factor diferencial importantísimo. Y tengo un reconocimiento nacional e internacional como profesional que facilita mi movilidad. Desde el sector empresarial, pues obviamente la, la, los conceptos que se emiten a nivel, a nivel eh, empresa también van a ser mucho más eh, confiables. Hay mayor confianza en la organización que adopta los profesionales certificados se mejora sustancialmente la imagen de la, de la organización se disminuyen los costos que están asociados a procesos contractuales o a reprocesos contractuales hay un factor diferenciador de la competencia en la organización que tiene sus profesionales certificados a la que no lo tiene hay mayor confianza en los, de los inversionistas también en caso de licitaciones es mucho mejor contar en una licitación con personal certificado que con personal que no lo es hay una eh, importante ventaja competitiva en relación con empresas que no cuentan con este tipo de personal y la empresa también tiene reconocimiento internacional. Y finalmente, es el llamado a las instituciones de educación para complementar todos estos procesos formativos y fortalecer la competitividad de los, de los egresados, que a su vez se vuelca a la industria de los sectores económicos constituyéndose este a la vez en un mecanismo de autoevaluación de la eficacia de los procesos de formación, pues va a permitir que garanticemos como instituciones de educación que el programa de formación de panadería, de eh, ingeniero industrial que yo estoy ofertando, realmente tiene como, como resultado un egresado que si bien es cierto tiene diferentes... Eh, rutas a seguir dentro de su contexto profesional, yo como institución educativa me he preocupado por garantizar de que en una de esas opciones del abanico la persona es competente y, y que donde sea que la persona se vaya a ocupar, va a representar bien la institución se va a representar bien a sí misma, va a tener una buena movilidad, lo que le va a permitir mejor estabilidad, mejor ingreso y en últimas eh, un núcleo familiar estable con unos ingresos estables, mejorando la competitividad de, de suya y de su familia y de, 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 del, del contexto empresarial en, a nivel local, nacional, eh, en, donde se, en donde se mueva. Bueno, eh, finalmente pues nuestro mapa conceptual termina uniendo cada uno de los, de los elementos tratados anteriormente, como la formación profesional y las competencias, se pueden unir con la 17.024, con la norma, para, a través de las instituciones de educación, generar eh, estrategias que fortalezcan la competitividad empresarial a través de eh, la certificación de la competencia de los egresados de nuestras instituciones de educación. Y bueno, hasta por aquí llego yo. No sé si eh, hay alguna ronda de, de consultas, de preguntas o eh, cómo lo tiene previsto los organizadores. Hola, muy buenas noches, Carlos. Bienvenido. Hola, oh, sí, más. Un año eh, más. Antes de continuar, ¿verdad? Con el siguiente expositor, estamos eh, iniciando eh, algunas preguntas que surgen en este tema tan relevante que tiene que ver con el hacer, el saber, el ser, verdad, y el ser competente, tener esa habilidad y esa destreza en el ámbito profesional. Así que tenemos algunas preguntas que me toca a mí como moderadora de la noche hacerte. Dice okay. en el contexto curricular la sinergia entre teoría y práctica definitivamente nos va a llevar a generar habilidades y competencia. Que se aborda desde el contexto curricular en cualquier profesión. Sin embargo, vemos en tu presentación que, aunque hay normas establecidas por región a nivel global que dictaminan que una profesión no puede ser aceptada en algunos países en Europa, existe la forma de certificarse para cumplir con el requisito de demostrar las competencias necesarias y poder ejercer en otros países. En ese sentido, te pregunto: un panadero que se estudió en Panamá o que estudió en Panamá, que quiere trabajar en Japón, tendrá que certificarse primero en las normas europeas y luego en las normas occidentales o puede ir directamente hacia las normas occidentales para que pueda trabajar entonces en Japón, en Asia. Esa sería bueno, la primera pregunta. Ok, bueno, fíjense que en, en torno a la pregunta hay algo muy interesante de lo que no hablamos en la presentación, pero existen algo a nivel de los foros de acreditación que se llaman MLAs o Acuerdos Multilaterales eh, de Trabajo entre Organismos de Acreditación. Los organismos de acreditación que permiten la certificación de las organizaciones bajo el estándar ISO 17024 wow. suscriben estos acuerdos de trabajo multilateral en donde en algunas oportunidades algunos tienen una cobertura que a pesar de que estamos en el, eh, el IAAC, que es el que cubre América Latina y el Caribe, algunas pueden suscribirse a través del Foro Internacional de Acreditación, que es el que cubre todo el globo terráqueo, como es el caso, por ejemplo, de la certificación en profesionales que trabajan con el sector de la industria papelera y el papel, en donde un profesional certificado en América Latina pudiera trabajar en, en España sin necesidad de convalidación. Pero cuando una persona certifica sus competencias bajo una norma que solo aplica a nivel eh, de América Latina, pierde la eh, validez de competencia en países asiáticos por falta de reconocimiento y de convalidación mutua. Mm. Incluso a nivel latinoamericano eh, se ha venido fortaleciendo fuertemente los MLAs o los acuerdos de colaboración mutua. Entre países de América Latina, siendo quizás México uno de los que tiene el abanico más amplio de acuerdos multilaterales de, de cooperación con los demás países eh, centroamericanos, latinoamericanos y norteamericanos. Pero en efecto, eh, la persona debería realizar un proceso de certificación similar allá. Muy bien. Sí, de hecho, bueno, es eh, como, como tú les pones, un proceso, ¿no? Bien, muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿La certificación laboral de cada trabajador a través de la ISO 17024 será conveniente utilizarla en los países del tercer mundo para su inserción al mercado laboral? Definitivamente sí. Definitivamente sí, eh, en varios contextos. Fíjense que hay un tema bien interesante y es el tema de los instaladores eléctricos en España. Y toco el tema porque el, la norma se diseñó precisamente para personas que eh, estamos en América Latina y el Caribe por temas migratorios. Resulta que las personas que emigran de América para Europa... Usualmente ya han tenido una vida acá y, y no es que vayan sin saber nada, es que no convalidan sus saberes, no hay forma de convalidarlos o se les toma tiempo en convalidar sus saberes. A través de un real decreto que, eh, que se expidió, se permitió la inserción laboral de personas con conocimientos en instalaciones eléctricas de, de, alto, de, de alto voltaje en España mediante la norma ISO 17024, siempre y cuando el resultado de la evaluación de la competencia laboral fuera aprobado. Ahora, a nivel de América Latina, Argentina en este momento está empezando procesos eh, de eh, formalización del de tema del izaje de grúas, que si bien ya está formalizado, de facto a nivel latinoamericano por las normas ASME y por el mercado en general, Argentina por los problemas económicos que ha tenido realmente apenas está empezando ese proceso evolutivo. Perú por su parte empezó con el tema de instaladores de gas, ya tiene isaje de carga y se ha empezado a consolidar también fuertemente. Otros países de la región como Brasil, Uruguay, Paraguay también tienen sus, eh, sus desarrollos. Y Colombia, que quizás dentro de todos los países de América Latina es el que más organismos de certificación tiene. Poniéndonos en contexto, eh, Colombia tiene alrededor de 450 a 500 organismos de certificación. El país que le sigue en organismos de certificación, que es México, tiene alrededor de 10. La diferencia es impresionante. Sin embargo, nosotros desde Colombia hemos tenido la oportunidad, gracias a, ese, a, esa, eh, digamos, a esa vocación que hemos tenido con los organismos de certificación de participar en varios países, eh, con el desarrollo continuo que se ha estado dando. ¿Y qué vemos? ¿Y por qué la ponencia iba hacia, hacia, hacia cómo logramos esa inserción de, de la competencia, ese, ese reconocimiento de la competencia? Porque vemos desde hace muchos años que todos los gobiernos han empezado a regular los diferentes sectores económicos. Es decir, están buscando que en diferentes sectores económicos las personas puedan laborar siempre y cuando demuestran su competencia laboral o tengan un certificado de competencia laboral. Entonces, hace poco, en Nuevo León, México, se está adelantando también en el área de eficiencia energética temas que están en línea con el tema de certificación laboral para el sector energético. Y de esa manera podríamos hablar de muchos casos en la región. Entonces, definitivamente, la certificación de profesionales eh, sí es una diferencia eh, enorme en, en, en relación con lo que mm, el profesional demuestra en el terreno de trabajo. Y por experiencia, las empresas eh, notan... Mucho la diferencia entre el profesional certificado y el que no lo es, porque realmente es notorio. Por eso cuando una universidad, acá en Colombia, por ejemplo, la Universidad de Afit, eh, el SENA también, empezó el proceso de, de certificar sus competencias laborales. Eh, el proceso cogió otro norte y las personas empezaron a abocarse a, a certificarse y a tener el reconocimiento de la, de la competencia. Porque muchas veces el proceso desde el aula brinda muchos elementos. Pero cuando se sale al mundo laboral es, es otra cosa. Y la norma lo que trata es de hacer una, eh, una prueba real de la competencia que el, el joven o la estudiante o el egresado ha debido desarrollar en, en, en sus procesos formativos y ponerlos en contexto. Pero definitivamente sí, es, es, no. es, es una apuesta por la competitividad de, en todos los sectores. Muchísimas gracias por tu respuesta, Carlos. Eh, agradecemos la participación de Progresando nuevamente en este SESI 2024. Y en este momento no. le damos pase a nuestra compañera Jenny para la entrega del certificado. Muchas gracias, Silvana. Muchas gracias, profesora Silvana, al igual que a nuestro distinguido expositor de la noche, el doctor Carlos Arturo Blandón. Por parte de la Universidad Autónoma de Chiriquí, queremos hacerle entrega del siguiente certificado por su destacada participación como expositor en el Sexto Congreso de Economía, Sociedad e Innovación CESI 2024 con el tema Implementación de la Norma ISO IS 17024 en la Formación Profesional. Una apuesta a la competición competitividad empresarial. Congreso realizado en alianza del Colegio de Economistas de Panamá y Progresando Internacional, dado en el campus universitario del 21 al 25 de octubre del 2024, David Chiriquí, República de Panamá, firma este certificado el, el profesor Ramón Rodríguez Cáceres, decano de la Facultad de Economía. Y Excel concepción, presidente del Comité Organizador de CESI 2024, aprobado en el Consejo Académico Extraordinario número 14 del 9 de octubre del 2024. Muchas gracias, eh, profesor Carlos Arturo Blandón, por impartir estos conocimientos con nuestra sala en nuestra sexta edición de nuestro con eh, Congreso CESI. Muchas gracias. Y por supuesto que continuamos con muchas más ponencias a esta hora de la noche. Continuamos con este aprendizaje en lo que es CESI 2024, un congreso de la Facultad de Economía, Sociedad e in, eh, Innovación Internacional. Por supuesto que también queremos eh, hablarles y comentarles acerca de nuestro siguiente expositor internacional, el cual viene de Lima, Perú. Queremos comentarles acerca del de doctor Jorge Marcos Martínez Campo Blanco, el cual se va a estar dirigiendo a cada uno de ustedes en esta noche con un tema muy importante sobre el cual es marketing socialmente responsable. Pero antes de cederle la palabra al... Doctor Jorge Marcos Martínez, queremos también comentarles un poco de lo que es su hoja de vida, toda su formación académica y las contribuciones también que él ha mantenido a través de su trayectoria profesional. Pueden mencionar que es doctorado en honoris causa otorgado por la Confederación Mundial de Asociaciones de Padres de Familia de Perú. Mantiene una distinción honoris causa otorgado por la Fundación Universidad Hispana B. Licenciatura en Sociología, graduado en la Universidad Central de Venezuela, título validado por Senedu Servir Perú, el cual mantiene una amplia gama en lo que son diferentes diplomas, como gerencia de proyectos estratégicos, dirección académica en turismo, sistemas de información, web 2.0, educación. Para la no violencia y líderes ambientales, entre muchos eh, diplomas más. Podemos mencionar también que ha mantenido una trayectoria en diferentes cargos e instituciones, en donde mantiene una experiencia profesional con más de 20 años de experiencia y ha laborado en organizaciones públicas y privadas, como el grupo EduProject Internacional, Bismarck Telecomunicaciones, Global de Idioma, Perú. Patria Digital, Universidad Central de Venezuela, eh, Prefectura Provincial de Lima, entre otras áreas más. Podemos mencionarle que actualmente es CEO o eh, founder del Centro de Investigaciones Científicas, Sociales y Tecnológicas de El Perú, presidente de Soy Mi Oportunidad. Es embajador por la paz de la UPF de las Naciones Unidas y gestiona proyectos educativos y de formación junto a la Universidad UNEC de Costa Rica, la Universidad de Uja, eh, eh, La Habana, Cuba, Universidad de Panamá, Universidad Nacional de Trujillo, entre otras más. Cedemos la palabra en esta noche a nuestro expositor, el doctor Jorge Marcos Martínez, con la ponencia Marketing Socialmente Responsable. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Eh, como siempre es un honor poder eh, estar junto a, a esta destacada universidad UNACHI y hacerlo en esta oportunidad eh, en el marco de la Facultad de Economía. Y quiero saludar a mi buen amigo Ramón Rodríguez, decano de esta facultad, por esta invitación y felicitar a todo el equipo de organizador que está... Eh, arduamente eh, trabajando por este maravilloso evento. Voy a compartir mi pantalla. Eh, si sí, por favor me pueden verificar que están viendo la compartida de pantalla. Por favor... Pueden verificarme si están viendo ya la, la compartida de pantalla. Correcto, sí, se sí, 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 Bueno, muy bien. Muy bien. Eh, vamos a, a conversar el día de hoy sobre una temática que mezcla mmm, posiblemente tres áreas del conocimiento que me apasionan grandemente. Primero es el marketing. Yo soy profesor de marketing digital de la Cámara de Comercio de Lima de hace ya unos 10 años. Eh, desarrollo proyectos que tienen que ver con el marketing, pero llevado hacia lo que significa hoy en día eh, el, tal vez el marketing experiencial, por supuesto en el mundo digital. Lo social, porque yo soy sociólogo y, y siempre eh, me he conectado con proyectos de carácter social. Y la responsabilidad vista en términos de lo que hoy entendemos como sostenibilidad. Entonces, hablar de marketing socialmente responsable, por supuesto, que tiene que ver con la difusión y la promoción de actividades, pero que van con un perfil muy social por el cual hoy las marcas están apostando y que han entendido que a través de este marketing socialmente responsable pueden realmente enriquecer con una propuesta de valor diferenciada y su comunicación puede tener mucho más impacto en los públicos objetivos a los cuales se dirigen. Bueno, quiero en primer lugar empezar hablando del tiempo. ¿Y por qué quiero empezar hablando del tiempo? Porque el tiempo ha sido determinante en la evolución del marketing. El marketing digital, pues, es hijo directo de la transformación digital. El marketing digital tiene que ver con transformación digital. El marketing digital tiene que ver con la aparición de Internet. Porque marketing se hace desde que el mundo es mundo, desde los mercados persas, desde el intercambio por sal, por trueque y luego cuando existe la moneda, no, el dinero. Eh, el marketing está desde que existe el concepto de poder comprar y poder vender. Solo que, por supuesto, con la aparición de Internet y de las redes sociales y de las plataformas digitales. Eh, esto tiene naturalmente mayor sentido desde el momento en que las personas usan un teléfono para poder eh, comprar y vender y poder ser pues, ese, esa pantalla, intermediario entre las personas y la vida eh, real. En conclusión, el marketing digital está presente hoy en todas las acciones que realizamos. Eh, tiene mucho que ver con la nueva concepción de, de los mercados con conceptos tan tradicionales de la economía como la oferta y la demanda y en especial creo que tiene que ver con un asunto vinculado a la innovación y esto nos llega o nos lleva mejor dicho a analizar el escenario en el cual hoy nos encontramos eh, en esta era digital en este 2024 hay más gente en el planeta significa que hay un altísimo eh, nivel de consumo y las clases medias han ayudado a que también el consumo aumente sostenidamente. Yo vivo en la ciudad de Lima, aunque hoy estoy conectado desde la ciudad de Cañete, una ciudad que queda a dos horas de la capital, al sur de la capital, eh, una zona pujante donde hay un potencial importantísimo en la producción de licores estamos muy cerca del puerto de Pisco donde se produce el famoso licor Pisco y estamos a unas cuatro horas de donde se va a inaugurar el puerto de Chancay prontamente y a dos horas del aeropuerto Jorge Chávez del nuevo aeropuerto Jorge Chávez que también se inaugura a final de año tenemos grandes ciudades Lima es una ciudad donde viven 11 millones de personas y hay naturalmente una sensación de escasez de recursos el mundo no produce la cantidad de comida que consume el mundo tiene hoy que enfrentarse a modelos económicos agresivos, desiguales, poco inclusivos, en muchas partes del mundo, como China, por ejemplo, donde eh, hay condiciones salariales tal vez un tanto venidas a menos, pero con altísimo poder de consumo, además de una economía vibrante y potente, donde el marketing digital, digital funciona bastante bien. Lo real es que estamos altamente conectados. Eh, yo que he estudiado a profundidad el fenómeno digital en Panamá, se parece mucho al Perú. Hay más gente que celulares. Hay conectividad en gran parte del país, aproximadamente un 70%. Pero tenemos zonas donde no existen las posibilidades de conexión, aunque hay tantos dispositivos como gente. Hoy en el Perú, por ejemplo se habla de que aproximadamente ya tenemos 80 millones de dispositivos entre celulares, tabletas, eh, laptops, relojes, aspiradoras, semáforos, carros que están conectados a internet. En este mundo digital la realidad es que producimos mucha información y para los marketeros la información es sinónimo de rentabilidad. Eh, porque hoy, a través de los sistemas cognitivos, del cloud computing, de los data centers, del mosaico de servicios, de la inteligencia artificial, tenemos la posibilidad de analizar los datos y poder entender cómo compra la gente y cómo podemos venderle a esa gente. Eh, las aplicaciones, cuenten cuántas aplicaciones tienen ustedes en el teléfono. Las aplicaciones es la representación de las marcas en su móvil, que es aparato, el aparato con el cual usted se vincula con el mundo. La movilidad porque el teléfono nos da movilidad y hay que pensar en ese usuario que desde el teléfono compra y vende. Y por supuesto los estándares de seguridad. Hoy en el Perú ha habido un suceso increíble. Han extraído uh, varios miles de datos de una municipalidad importante en la ciudad de Lima. Y hoy se están registrando casos de extorsión producto de este hecho. ¿Y por qué lo digo? Porque no crean ustedes de que el mundo digital es un mundo inocente. Todos los datos que ustedes deje en un formulario o el registro de una visita a un portal o a una red social de una marca tal, ya usted está generando una huella digital. Ahí está dejando sus datos, su geolocalización, sus rutinas, sus costumbres, seguramente sus datos personales, y esos datos pueden ser comercializados para venderle cosas, pero también para poder hacerle daño. Y eso siempre hay que decirlo. Vivimos en un mundo de riesgos, de riesgos permanentes, ¿no? Eh, en otra oportunidad podríamos profundizar en cada uno de ellos, pero cuando uno habla de marketing eh, socialmente responsable, creo que no podemos dejar de lado estos riesgos. Que más allá de temas de seguridad, también nos referimos a temas propios de la dinámica del mercado, de lo variable que pueden ser las condiciones para desarrollar un producto, un emprendimiento, un servicio o una marca. Inclusive podríamos hablar de incertidumbre. Acabamos de pasar recientemente una pandemia y digamos, hoy la analizamos en su justa medida, pero la retrospectiva histórica nos va a indicar de que la pandemia transformó al mundo, transformó las economías, transformó a las sociedades y transformó inclusive los ámbitos políticos. Eso lo veremos con el tiempo, pero Bill Gates ya afirma de que prontamente, posiblemente, el mundo enfrente una nueva situación de crisis que nos haga entrar en un escenario de especulación, que nos haga repensar lo digital en el Perú. Mucha gente no usaba lo digital y decía que no le era importante tener publicaciones en redes sociales o de pronto tener una página de transacción de e-commerce o simplemente un catálogo digital. Hoy hemos virado y volcado a que, por ejemplo, en el Perú de 20% de penetración del e-commerce, antes de pandemia, hoy estamos hablando de un 60% consolidado de gente que compra y vende en línea. Todo esto nos lleva a poder anclarnos un poco en algunos conceptos. Y para poder entender el marketing socialmente responsable, tenemos que entender qué es la responsabilidad social. Porque la responsabilidad social tiene que ver hoy con una acción de las marcas, de las empresas, en poder ser un poco más humanas. ¿Por qué? Porque las marcas hoy se quieren humanizar. ¿Por qué? Porque eso da cercanía con el usuario final y eso hace de que naturalmente haya un mayor vínculo de confianza que termine en una acción de compra. La responsabilidad social y empresarial tiene que ver con los derechos humanos, porque es darle una mirada a aquellas cosas que las marcas no veían hace 30 años. Tiene que ver con la ética, tiene que ver con el respeto a los stakeholders, a las posiciones de los otros. Tiene que ver con un tema de comportamiento, con legalidad, con transparencia. Y tiene que ver también con un tema de rendición de cuentas. La responsabilidad social hoy pudiese verse en muchas dimensiones. Por ejemplo, desde el punto de vista de la sostenibilidad. Negocios que venden hamburguesa y que le digan al usuario final: Oye, utilizamos envases de papel para no dañar el medio ambiente con plástico. Oye, ¿sabes qué? El combustible que utilizamos para hacer el delivery. Eh, no usamos combustible fósil, lo que utilizamos es eh, electricidad o bicicleta simplemente. La sostenibilidad eh, tiene que ver con esa proyección que tú puedes comunicar a tu cliente para que le digas de que estás haciendo las cosas cada vez mejor, cada vez mejor. Las empresas socialmente responsables tienen grandes retos y, y realmente... Así tú vendas un servicio que digas, no, pero es que yo en mi servicio no eh, utilizo papel, ni utilizo agua, ni utilizo electricidad, ni utilizo otro tipo de energías. Eh, no tengo que ver con eso, sí. Así tú vendas un servicio de educación como el que en este momento estamos realizando a través de una plataforma, tú puedes ser verde, puedes ser verde. Ustedes no vayan a creer que el uso de inteligencia artificial no es contaminante, es muy contaminante. ¿no? tanto como hacer un blue jean o hacer una hamburguesa. Y hay maneras de poder tener justamente ese impacto en las emisiones de carbono. Temas de igualdad de género. Mm, a mí me da un poco de, de, de curiosidad, y como sociólogo lo digo, cuando mm, las empresas que se dicen son igualitarias, tienen en sus juntas directivas aún hoy más hombres que mujeres. Cuando está comprobado de que la mujer en una junta directiva hace que las organizaciones sean más rentables, sean más eficientes, sean más productivas. Porque no se trata solamente de que ahora mi marca produzca uh, cocinas de color negro y ya no rosadas porque eran para niñas, ahora produzco cocinas de color negro porque eh, eso está buenazo para los, los niños que también quieren ser chef. Sino que dentro de la organización también debe haber un impacto en términos de igualdad en términos de equidad. Y eso, ser socialmente responsable y comunicarlo, ¿no? Comunicarlo y, y poder de alguna manera accionar en estos eh, eh, propósitos. El tema vinculado a la violencia. Hoy cada vez más eh, solicitan mis servicios para implementar sistemas de prevención de violencia contra la mujer, de acoso sexual en el trabajo, por ejemplo. Y, y no se trata de que mi negocio sean toallas sanitarias o maquillaje, o que mi negocio sea de ropa íntima para mujer, para yo poder hablar de temas de, 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 de prevención contra la violencia eh, contra la mujer. No, para nada. Yo puedo vender agua mineral, yo puedo vender mochilas, yo puedo vender zapatos y puedo estar alineado a una causa como es lo que representa el acoso sexual en el trabajo. Y, y, y para mí es una causa personal poder desarrollar este tipo de proyectos y este tipo de conferencias porque es visibilizar temas que hoy parecieran importantes porque cuando tú le dices a un cliente, mira, nosotros acá vendemos mochilas, pero dentro de nuestra organización, ¿sabes? Tenemos estándares de que cuando una mujer es acosada o un hombre es acosado, puede presentar la denuncia y se le puede atender y se le puede ayudar. Y la organización hace de que no, de que no puedan eh, cohabitar agresores o depredadores sexuales. Entonces, ¿cuál es la percepción del cliente? Oye, tu marca es socialmente responsable. Y si eso lo comunicas, es cuando hablamos de esto que hoy presentamos llamado marketing socialmente responsable. Y es que esto que venimos desarrollando tiene que ver con los problemas sociales. Por supuesto que tiene que ver. Y es cuando las marcas se apoderan de esas eh, coyunturas y tratan de darle una respuesta. Yo simplemente aquí he nombrado el tema de equidad de género, violencia en el ambiente laboral, he hablado de sostenibilidad. Pero habría muchos otros problemas en los cuales las marcas pueden involucrarse para tomar partido, pero la responsabilidad social empresarial no es solamente para decir en diciembre voy a una comunidad llevando unos regalos y me tomo una foto y luego en el año a mí no me interesa si a esa comunidad le falta algo. La responsabilidad social eh, corporativa o empresarial tiene que ser sostenida en el tiempo, tienen que ser proyectos donde yo pueda intervenir pueda colaborar, pueda ayudar y pueda monitorear. Y al cabo de cierto tiempo pueda tener un impacto lo que yo he hecho por esa comunidad. De pronto, mi apoyo es para poder dotar de papel, impresora e internet a un colegio. Y todos los años me gasto 10 mil dólares en esa actividad, yo como empresa. Y bueno, envió la dotación, de pronto en el año siguiente gané menos, mandé menos y de pronto al tercer año me olvidé de que tenía que apoyar esa causa. Eso no es la responsabilidad social empresarial, ¿ok? Porque tiene que haber un monitoreo. Oye, mira, en un año eh, de no tener papeles a tener papeles y impresora de Internet, oye, eh, los estándares de comprensión lectora aumentaron, los recursos para hacer tarea. Eh, desde el teléfono o, eh, digamos, asistidos por algún tipo de herramienta digital, tuvieron un impacto en la mejora y la comprensión de las ciencias sociales. Oye, realmente yo tengo un impacto. Entonces yo como marca digo, mira, yo estoy a, apoyando un colegio y en ese colegio, lo, por lo que yo los apoyo, hemos logrado que los chicos de quinto de secundaria logren ingresar en un 30% más que el año pasado. Si eso tú lo comunicas. Así tú vendas papel higiénico, créeme que el impacto en tu audiencia va a ser muy, pero muy positivo. Y como yo les decía hace un rato, el, el mundo en el que nos encontramos y la mediación en el mundo en que nos encontramos, pues se da desde un teléfono móvil. Y naturalmente, cuando hablamos de marketing socialmente responsable, tengo que mirar a la posibilidad de comunicarme con mis usuarios a través de estos dispositivos. Entonces, lo que yo bien he podido haber logrado en el mundo real, tengo que convertirlo en una campaña que le llegue a las manos de mis usuarios finales. Entonces, podríamos afirmar de que el espectro digital es un mundo de oportunidades para mi marca responsable. Y aquí confluyen varios elementos. En primer lugar, debo de construir mi identidad digital. No podría hoy en día entrar al mundo digital si no tengo un logo, si no tengo una línea gráfica, si no he identificado dónde están las redes, si no sé cuál es mi audiencia, si no he hecho un networking segmentado. Sería muy difícil poder tener algún espacio um, eh, virtual que no se socialice y ojo hoy podríamos hablar de una página web de un blog de una página en alguna red social de un dominio que me permite enviar unos correos de manera eh, masiva de hacer eventos como este eventos en línea o una plataforma e-commerce o sea tengo muchas posibilidades para poder entrar en este mundo digital ahora cómo conectamos mi marca en los mundos digitales, bueno, hay algo llamado marketing de contenidos o marketing de las emociones. Y todo esto que he venido comentando tiene que ver con la acción de poder ver o lograr que mi marca sea vista como una marca más humana. Y eso, créanme que estrecha distancia. Las marcas en el mundo digital deben de comenzar pensando de qué manera puedo crear una identidad y posicionarme. Y para ello, hay diversas formas de hacerlo, por ejemplo, la gestión del branding, la gestión de tu marca. ¿Cómo proyectas tu marca? ¿Cómo quieres que tu marca se vea? ¿Cuál es el diferenciador? O sea, la propuesta de valor que tu marca tiene y que vas a comunicar en un momento determinado. Porque lo que tú quieres es diferenciarte del resto. Tú eres hamburguesas y tú quieres que tus hamburguesas sean distintas porque tienes un producto diferente. Oye, a eso súmale de que te involucras con una causa social realmente estamos hablando de algo muy pero muy poderoso en el mundo de las marcas hay cosas que se ven un logotipo no un un color con el cual vistes tu página web o tu red social pero hay cosas que nos vemos que es eso que llamamos la identidad de tu marca que también hay que trabajarla muchas empresas que hoy en día son exitosas mmm, a veces se han olvidado de poder construir esto que hace que les dé sostenibilidad en el tiempo y en el espacio. Pero la identidad digital tiene que ver con ese espectro en el cual vas a eh, cohabitar y para, el, para lo cual requieres, pues, de algunas herramientas o plataformas que van a empezar a darle sentido al proyecto empresarial que tienes en tus manos. Luego podríamos hablar del ADN de las marcas y fíjense he colocado tres logos que son de reconocimiento inmediato para todos. Netflix, Netflix es el referente en el mundo de lo que es un streaming. Netflix es el papá de Disney Plus, de HBO Plus, HBO Plus eh, es el papá de Amazon Prime, así como esa manzanita que es la manzana del antiguo Macintosh y ahora de Apple, de ese concepto y referente del iPhone, del iPod, del iPad. Y puse Inca Cola. Inca Cola es una marca de bebida peruana, es la marca clásica y referencial de soda en el Perú. Se llama Inca Cola, aunque ahora ya lo compró Coca-Cola, ¿vale? Y decirlo. Pero, por ejemplo, está Volvo, que es una referencia y marca global, está Starbucks, está Disney. ¿Qué es lo que vende Starbucks? Starbucks no te vende café, Starbucks te vende una experiencia. Y eso es lo que hace que el mundo entero reciba esta marca que tiene más de 500 tiendas a nivel global y una marca que lo que te ofrece es un espacio confortable, seguro, con conectividad, con electricidad y que también vende café. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Que la marca se posicione en la mente del consumidor. Queremos de que la mente la conectemos con el corazón. Entonces, si usted va a comprar, ¿qué puede ser? Harina. Y cuando está en el automercado comprando harina, y está la harina A y está la harina B, y resulta que la harina A es una harina que vale 2 dólares, es una harina buena, es una harina que usted consigue en cualquier automercado, pero la harina B es una harina que vale 2 dólares, una harina buena, pero que usted ha visto en las redes sociales de que apoyan un, eh, un ancianato. ¿No? O apoya un hogar de niños abandonados. ¿Cuál compraría usted? Si esa comunicación ha sido una comunicación empática, si ha sido una comunicación feeling, si ha sido una comunicación eh, que, que, que ha logrado que usted pueda ver a esa marca más humana y que realmente logre esa empatía y esa confianza que buscamos hoy en día con las marcas. Pues las marcas lo que buscan justamente es. Conectar y a través de, de, de qué conecta? Pues de las emociones, pero ¿cómo conecta? A través de algo llamado un ecosistema. Y un ecosistema de marca no es igual para todas las marcas, ¿no? Y eso es una cosa que a mí me preguntan mucho cuando yo soy consultor en marketing. Me dicen, pero profesor, yo tengo que abrir 10 redes sociales y tengo que tener web y tengo que tener eh, este, un blog y tengo que también tener un aplicativo. Y mi respuesta siempre es. No, cada marca tiene una composición diferenciada, cada marca tiene unos requerimientos que se ajustan naturalmente al presupuesto, al crecimiento de la marca, se ajustan a lo público objetivo. Por ejemplo, si tú vendes videojuegos, obviamente para jovencitos, para niños entre 7 y 21 años. Hoy TikTok es el canal más adecuado. Ahora, si tú vendes, por ejemplo, ropa ejecutiva de mujer de 25 a 55 años, pues seguramente uh, podríamos hablar de Instagram y, y tal vez algo de Facebook. De pronto, si tú quieres transmitir contenido en formato video, pues obviamente YouTube es lo tuyo. Entonces, tienes que empezar a conjugar de acuerdo a lo que a ti te interesa, al público al cual quieres llegar, ¿no? Eh, de alguna manera disponer de esos recursos que van en coherencia a lo que tú tienes en mente. Ahora, si tú no tienes una definición gráfica, es muy complicado de que tú puedas tener una presencia digital óptima para poder comunicar lo bueno o bien que estás haciendo a través de estas causas sociales que ya hemos descrito. Para finalizar esta parte, pues les hablaba yo hace un rato del famoso marketing de contenidos. ¿Cómo yo gestiono hoy el marketing de contenidos? Y esto va para quienes tienen una marca. Pues la hago a través de contar historias, ¿no? De algo que, que hoy eh, es una, una técnica que se utiliza con mucha frecuencia, que es el famoso storytelling, ¿no? Y, y hay algunos que hablan del storytelling, es decir... Cómo cuento historias, cómo le cuento a mi audiencia lo bueno que es mi producto, que lo puedes conseguir en todo lugar, que tiene un superprecio, pero que también mi producto va acompañado de una linda historia a la cual voy a hacer referencia. Vean ustedes esta imagen: eh, el sabor es el sentimiento. Coca-Cola, una marca global, con presencia global. Y que también hoy, y ya se los voy a demostrar en un ratito, está apostando por esta comunicación que genera emociones. Esta eh, propaganda de Always Like a Girl, donde se evoca a que no importa que juegues béisbol, tú eres una niña, siéntete orgullosa que seas una niña, ¿no? Y es una marca de toallas higiénicas, pero eso no la hace ajena al rol que tiene la mujer hoy en día en la sociedad, por el contrario, esto hace que la gente se empodere, porque es una comunicación que inspira, es una comunicación que moviliza y que esto hace de que haya una socialización de sus intereses, lo cual repercute indudablemente en una extraordinaria acción de compra. La imagen que tienen en la mitad de la pantalla es una estrategia de Dove, Belleza Real. ¿En qué consiste belleza real? Consiste en demostrarle a las mujeres que son más bellas de los que ya se creen. En el mundo en el que vivimos hoy, muchas mujeres, igual que muchos hombres, sufren de depresión, ataques de ansiedad, ataques de pánico, ataques de ira, intentos de suicidio. Y fue un experimento muy interesante. Ahí está un de estos eh, dibujantes de comisaría. Bueno, las mujeres fueron y se describieron ellas mismas. Y el dibujante las dibujó. Y luego fueron esas mismas mujeres, pero fueron descritas por otras mujeres. Y la diferencia era increíble. Cuando se describían ellas mismas, no colocaban lo maravilloso que eran. Cuando las describían otras, colocaban la verdadera imagen de la mujer. Y esas mujeres se dan cuenta de que había una subvaloración personal. Y Dove lo tomó para comunicarle al mundo entero de que existe algo llamado belleza real. Entonces, el contenido, y esto bien vale la pena decirlo, se, hoy se produce en muchos formatos. Usted puede generar un contenido en un webinar en vivo, en un podcast, en una imagen, en un carrusel, en un video. Puede tener muchas maneras de poder plasmar lo que usted tiene en tres manos. Lo importante del contenido es el contenido en sí mismo, que es el gran reto que tenemos y que se vincula con algo llamado. Reputación de marca. Porque las marcas también tienen reputación y las reputaciones se pueden perder de manera muy fácil, de manera muy sencilla. Y los que trabajamos en marketing estamos cada vez más luchando para que las marcas no caigan en el abandono o que en una crisis de reputación. Es por eso que mientras mejor estemos conectados con mi entorno, con mis audiencias, con los problemas donde estoy y que podamos ser parte de la solución de sus problemas, créanme, que la marca va a tener muchísima mejor reputación que comunicar, porque la marca va a ser cada vez más humana y va a ser una marca que inspire y que pueda garantizar la sostenibilidad y la sobrevivencia de mi negocio. Sin embargo, hay muchas marcas que no han logrado conectar con las audiencias. Eh, el 75% de los emprendimientos que surgen en el Perú mueren el primer año. Ese 25% escasamente a la mitad llega al segundo año. Y al quinto año, posiblemente de esas que comenzaron cinco años atrás, sobreviven entre el 3 y el 5%. ¿Por qué razón pasa esto? Ah, bueno, porque no le dedicaron tiempo a crear y a fortalecer su marca, porque creyeron que todo era producir y vender y armar un flyer en Canvas en cinco minutos. Esto tiene que tener profundidad y tiene que tener coherencia y sostenibilidad y manejo del discurso para que el impacto sea cada vez mejor. Para finalizar, quiero dejarles algunos ejemplos de marcas que inspiran, humanas, emocionantes e innovadoras. Marcas que conectan, marcas que tienen propósito. Marcas que son fascinantes y que uno a la hora de comprar lo que sea dice, yo voy a comprar esto porque no solamente es bueno, sino que además se conecta con una causa que a mí también me ayuda. Y les contaba hace un rato de que el storytelling, de que el contar historias es un recurso y una metodología excelente. En una oportunidad, cuando nos volvamos a encontrar en esta facultad de economía, podemos profundizar también en el storytelling. Entonces, la pregunta, ¿deben las empresas involucrarse en causas sociales? Sí, sí, porque es la única manera de que se humanicen. Porque cuando hay, hay un interés en común entre la audiencia y la marca, hay un lazo que se traduce en confianza, como ya se los he dicho. Entonces veremos qué marcas son marcas con causa, es decir, con esa idea de responsabilidad, de visibilidad, que lleven a la fidelización. Que apuesten por un cobranting y por una buena reputación. Voy a colocar este ejemplo que ya lo veíamos hace un rato: Inca Cola. Inca Cola es una marca de sodas, de gaseosas, de refrescos peruanos. Ellos han lanzado un spot ya hace un poco más de un año, un spot largo y un minuto por televisión abierta y por redes sociales, donde habla de inclusión y de diversidad. ¿Por qué Inca Cola habla de inclusión y de diversidad? Porque vivimos en un país donde no precisamente apostamos por la inclusión ni por la diversidad somos un poco racistas somos un poco xenofóbicos y de pronto no es una buena carta de presentación y Inca Cola lo toma como como su argumento para poder eh, eh, comunicarse con sus audiencias les contaba de belleza real hace un rato esta campaña de Dove vayan a YouTube vean en el canal de Dove un documental de belleza real y se van a quedar impresionados. También les decía hace un rato el ejemplo de Always Like a Girl y creo que es muy importante decirle a nuestras niñas y a nuestras jóvenes que pueden hacer lo que quieran, que pueden asumir los retos que quieran, siempre serán unas niñas. Unilever, este impulso por utilizar bicicletas en Europa o de pronto esta situación alrededor de la comunidad de Madrid donde... Eh, pues se habla ¿no? de, todo, de toda esta situación eh, durante la pandemia y, y que, ayud, que ayudaba a tomar conciencia del momento en el que se estaba. Les prometí una campaña de Coca-Cola, la lata. Aquí en Perú, no sé si en Panamá, en una época las latas tenían nombres, Jorge, José, Amelia, Carlos, y tú comprabas la lata donde aparecía tu nombre. Y sale esta campaña, tu hermana también puede ser víctima de violencia de género. Una marca global, ¿por qué se preocupa de esto? Porque los índices de violencia de género en el planeta son alarmantes. Entonces, que una marca se preocupe de ello, habla muy bien de la marca. Y vean el eslogan que aparece en la parte de abajo, Buscando un mundo mejor. Y esta imagen de Nescafé no es una taza la que tiene en la cara el señor o la señora, es una mascarilla. ¿Y cuál es el mensaje? Ya falta menos. Es una valla real que estaba acá en la ciudad de Lima. Quiero con esto dejarles la conciencia y la idea de que las marcas pueden realmente dar un paso agigantado. La marca original de este producto, que son unos bombones de chocolate, se llamaba Besos de Mosa. Se transformó y ahora se llama Besos de Negra por un tema inclusivo y a, le fue también a esto de que hoy no volvieron a llamarse besos de Moza y ahora se llaman besos de Negra. espero de que esta presentación haya podido eh, cubrir sus expectativas es un tema del cual pudiésemos hablar un día más eh, como se lo comenté en meses recientes que estuve en Panamá a mi buen amigo Ramón Rodríguez Estoy a la orden para poder seguir desarrollando este tipo de iniciativas y muchas más. Desde CISTEP, desde el Centro de Investigaciones Científicas, Sociales y, Social y Tecnológicas del Perú, nuestra casa, eh, queremos agradecer por invitarnos a este espacio. Podemos desarrollar estos temas con mayor profundidad porque hoy es el reto que afrontan las marcas. Hoy es la necesidad que tienen en mirar... De manera distinta a las audiencias y de buscar conectores que permitan que ocurra el milagro. ¿Y cuál es el milagro? Vender, sobrevivir en un mercado tan cambiante, de alta competitividad, como hablamos al comienzo, donde hay mucho riesgo, donde hay mucha incertidumbre. Hoy hay que apostar por la posibilidad de entender mejor el lugar donde estamos, de poder asimilar mejor los problemas que tienen la gente que consume lo que nosotros eh, eh, producimos ¿no? en términos de productos y servicios. Y que de alguna manera tenemos que generar ese hilo conductor que nos haga mejor como sociedad. Aquí en Lima hay un complejo enorme, que es un complejo textil llamado Gamarra. Se produce el mejor algodón del mundo. Es una área que deben de tener unos 10 kilómetros cuadrados de edificios donde se produce desde un pañuelo hasta un vestido de fiesta, sábanas, colchones. Y Gamarra, en todo, su entorno, en todo su entorno, tiene mucha inseguridad, mucha contaminación. Y mi pregunta es, ¿por qué un negocio tan poderoso no es capaz de poder transformar su entorno? Porque imagínense ustedes, un lugar donde tú puedas comprar ropa de buena calidad y puedas ir a las 3 de la mañana porque las tiendas están abiertas y puedan llegar turistas del mundo entero a comprar y a llevarse containers o cajas de mercancía. ¿Por qué no existe esa coherencia? Si podemos mejorar la marca y podemos mejorar nuestra proyección como país. Yo les dejo estas reflexiones, espero que les haya servido. Ahí está mi teléfono. Si quieren esta presentación, con mucho gusto, me envían un mensaje de WhatsApp. Y yo les hago llegar la presentación en PDF. Está mi correo electrónico, mis redes para poder entrar en contacto y les ratificamos el cariño y respeto que tenemos eh, nosotros desde el Perú por, eh, por Panamá como, como país eh, para, para nosotros. Eh, eh, y a título personal, eh, debo decir que a Panamá he ido muchísimas veces y estoy complacido cada vez que me convocan. Eh, además, conozco eh, David, conozco Chiriquí, he estado por allá en eh, muchas oportunidades y realmente la gente es muy cálida y, y siempre hay una excelente razón para volver. Así que les agradezco mucho este espacio y si hay alguna pregunta, pues estoy atento para resolverla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge Martínez. Eh, agradecemos la ponencia que nos ha brindado, eh, realmente es de mucho interés para todos. Y también conocemos que en este momento eh, tiene otros compromisos, pero queremos hacerle una sola preguntita. ¿Cómo se puede controlar la práctica del marketing engañoso en este mundo de las redes sociales y mundiales? ¿Existen algunas normas? ¿Existen algunas reglas? Ok, tenía el micrófono apagado. Sí. Bueno, eh, vivimos en un, eh, en un momento donde a través de la oferta en redes sociales puede haber mucha estafa. De hecho, yo hace un año, eh, profesor de marketing digital, fui víctima de una oferta engañosa. Vi una publicidad, hice un pago eh, por adelantado y me engañaron. Eh, y esto tiene que ver con temas relacionados a la ciberseguridad y tiene que ver mucho con... Eh, un poco pues, ese sentido de protección que debe, debe de prevalecer en el mundo digital. no Primero, bueno, seguir cuentas verificadas. Hoy con inteligencia artificial eh, se logra engañar de manera muy fácil. Hace, hace poco salió un video hecho con inteligencia artificial donde el, banco, el presidente del Banco Central del Perú invitaba, inviertan en, en un fondo y era un video falso. Y, y el video estuvo en circulación una hora y ya habían caído como 30.000 mil incautos. Ok, para que usted claro. tenga una idea. Este pero hay que verificar siempre las cuentas, ¿no? la verificación de las redes, la verificación por WhatsApp, siempre eh, ver, ah, ok, usted tiene redes sociales, quiero ver las, sus publicaciones, cuándo publicó, cómo publicó, um, de pronto una llamadita, de pronto envíeme el catálogo, algún testimonio, porque, por ejemplo, eh, que funciona mucho hoy en el mundo del marketing digital, el testimonio de la gente. Mire, yo le compré al señor tal, los zapatos buenísimos, me llegó bien. Mire, yo estoy utilizando tal producto y al señor le compró ya varias veces. Entonces, eso también ayuda, eso es un tipo de contenido muy poderoso. ¿Ok? Y, y, y lamentablemente estamos en un. Se le apagó el micrófono. Discúlpame. Lamentablemente estamos en un escenario de vulnerabilidad eh, que es constante, que no va a cambiar y que. Eh, dentro de, de la dinámica en la que nos encontramos hay que enseñarle a nuestra gente de seguridad es una labor que hay que tener hay que enseñar a nuestra gente eh, cómo mejorar el tema de las contraseñas, cómo mejorar el tema de accesos, de estos enlaces engañosos que a veces recibimos, de estas cuentas que no tenemos registradas y que nos llegan mensajes y nos ofrecen cosas. Eh, creo que hay, hay una, una labor, ¿no? Y, y también lo puedo decir, querida Silvana. Eh, habrá otra oportunidad para profundizar en el tema claro. de, de, de seguridad y ciberseguridad, y que, que, que también tiene sus matices, que, que tiene una lectura para América Latina distinta, seguramente, a otros países eh, en Europa o en Asia, pero que es importante ponerlo sobre la mesa, a estar pendiente, a revisar los enlaces, las cuentas verificadas y, y tratar, bueno, de sobrevivir en un mundo digital que hoy en día, pues. Eh, tiene un, una eh, presencia en nuestras vidas eh, de, determinante. Muchísimas gracias, doctor Martínez. Agradecemos su participación en el Congreso Ceci 2024 y lo esperamos para Ceci 2025. Le he dado hoy el pase a la licenciada Jenny Murillo para la entrega de su certificado. Saludos. Muchas gracias, Iván. Hasta luego. Muchas gracias, eh, profesora Silvana. Eh, profesor Jorge, por parte de la Universidad Autónoma de Chiriquí, a través de la Facultad de Economía, le confiere el certificado a Jorge Martínez Campo Blanco por su destacada participación como expositor en el, centro, el sexto Congreso de Economía, Sociedad e Innovación CESI 2024 con el tema Marketing Socialmente Responsable. Congreso realizado en alianza con el Colegio de Economistas de Panamá y Progresando Internacional, eh, dado en el campus universitario del 21 al 25 de octubre del 2024, David Chiriquí, República de Panamá. Confiere este certificado el maestro Ramón Rodríguez Cáceres, decano de la Facultad de Economía, y la doctora Ixel Concepción, presidente del Comité Organizador CESI 2024. Aprobado en el Consejo Académico Extraordinario número 14 del 9 de octubre del 2024. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en esta sala virtual y poder ampliarnos estos conocimientos que sabemos que son tan importantes para la construcción de un gran profesional. Muchas gracias a ustedes por esta eh, invitación. Um, eh, entiendo que los minutos son, son precisos. Eh, yo ahora le comentaba a los organizadores, estoy eh, eh, saliendo a, al aeropuerto porque voy eh, saliendo de viaje, eh, pero estoy muy agradecido y complacido de estar eh, con ustedes esta noche y cuenten con nosotros para el 2025, que siempre es una buena noticia regresar a Panamá. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Continuamos también con nuestras capacitaciones en el día de hoy. Continuamos con el magister Guido Eduardo Rosales Uriona, el cual vamos a poder comentarles a cada uno de ustedes acerca de su trayectoria académica y profesional. Podemos comunicarles que él es ingeniero en sistemas y mantiene un máster en ciencias. Por la Universidad Internacional de Aviación Civil, Kiev, Ucrania. Mantiene un máster en Dirección Estratégica ETI de la Universidad León, España. Mantiene una amplia experiencia como docente, docente de pregrado de la Universidad Católica, docente de pregrado en la Escuela Militar Ingeniería, al igual que docente de posgrados y diplomas y maestrías de las universidades públicas eh, UAGRM. Eh, la UNSA, UMSS y la UPSFXCH, al igual que actualmente mantiene un cargo como perito informativo y consultor técnico en entidades financieras, eh, perecias en áreas técnicas por empresas particulares y gerente propietario de Yanaxis. RL. Démosle la bienvenida a nuestro siguiente expositor en la noche de hoy con la ponencia Los criptoactivos como catalizadores de la transformación digital al cibercrimen. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Es un gusto compartir con todos ustedes en felicitarles por toda esta actividad que, que realizan en beneficio de toda la comunidad, sobre todo latinoamericana, porque todos estos eventos destacan precisamente a ese nivel. Estimados, entonces quiero comenzar precisamente tomando la palabra del doctor Jorge, que mencionaba... A ver, nosotros hablamos de Internet y se vienen a la mente muchas cosas. Han tocado un sí. tema muy importante, la autenticidad de los contenidos en Internet. Pero si yo les digo Internet, vienen a la mente muchas cosas. Riesgos, redes sociales seguramente, para algunos viene globalización, oportunidades. Pero para otros, y como decían anteriormente, tiene que venir este tema de seguridad. Ahora ciberseguridad, confidencialidad, autenticidad. Y algo que nos está preocupando, privacidad. Pero lamentablemente, a veces la privacidad nos quiere llevar... A la anonimidad. Y eso nos quiere llevar también a la impunidad. Pues precisamente vamos a tocar esos temas. Por ejemplo, si ustedes hacen operaciones actuales relacionadas con sus bancos, se puede identificar, por ejemplo, ¿Dónde pagan? Entonces podemos patronizar, identificar los locales favoritos, sus hobbies, sus hábitos, sus obligaciones financieras, patronizar sus horarios, direcciones por donde camina, qué días y qué. Algunas a través de, del consumo y los pagos. Y otras, por ejemplo, del GPS del celular. ¿Con qué personas se relacionan? ¿Quién le pagan? ¿De quién cobran? ¿Quiénes son proveedores? ¿Quiénes son clientes? Todo eso sale de las transacciones del banco. Entonces, es algo que preocupa. Entonces, ahí viene este tema de la privacidad no queremos que alguien nos diga todo eso y que todo eso sea conocido. Entonces, muchas veces se habla de una pseudo anonimidad. Es decir, ya no colocan, por ejemplo, el cliente Guido Rosales tiene esto, 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 sino nos asignan un número de cuenta, un código. Entonces, el cliente 25 es el que hace esto, esto, esto. Entonces, aquel que tenga la tabla de relaciones entre el código de cliente y las personas es el que conocerá exactamente lo que ocurre. Ahora, pensemos que no todos solo piensan en privacidad. Algunos quieren hacer cosas medio raras. Los quieren estar, como decimos, al margen de la ley pero que no los descubran. Entonces van a llevar más allá ese tema de la anonimidad. Y empezamos a hallar en temas de ciberimpunidad. Quiero crear una web donde la gente pueda comprar cualquier cosa de manera anónima, sin posibilidad de ser rastreada. Esto es muy similar a un manifiesto hacker. Porque cuando nació el movimiento del hacking, por ejemplo, en la década de los 90 ya había esa idea de que debería existir la libertad de la información y la privacidad en su consumo. Que no deberían estar sastreando lo que hacemos. Pero esta frase y este pasa por está muy asociado a cibercrimen voy a mostrarles más adelante precisamente quién es Ross Ulbricht o Joshua son nombre alias también para entrar en contexto tenemos que ver en qué momento estamos del desarrollo tecnológico o quizás muchos de ustedes en la década de los finales de los 80, 90, han empezado a trabajar con computadores y han escuchado de los virus. En 1986, por ejemplo, se dio el tema de Chernóbil en Kiev, Ucrania, desastre nuclear, y en honor a eso los hackers sacaron uno de los primeros virus, el virus Chernóbil precisamente. Entonces, en la década de, del 90 empezamos ya con los temas de Internet. Ese Internet discreto con modem. Pero empezamos también con temas, por ejemplo, de banca telefónica. Entonces empezamos con ATMs. Llega el año 2000 con esta transición de Y2K y empezamos con las empresas.com. Va creciendo la banca por Internet. Va creciendo también de manera incipiente, la banca móvil. Ahí vamos a hacer un corte histórico, porque lo que está marcando un cambio radical son las redes sociales. Por supuesto que es asentados en el desarrollo de las telecomunicaciones y la inserción masiva del celular. Entonces ahí se amplía la banca por Internet, pero siempre vamos a ver los dos lados de la moneda. Por un lado, la sociedad se desarrolla de manera positiva, vamos a decir, pero siempre vamos a considerar el otro lado. Les voy a hablar de temas de Second Life, Liberty Reserve, Silk Road, por ejemplo. Y vamos desarrollando. Como la gente no quiere que sean sastreados, que sean patronizados, recordemos si siempre privacidad, anonimidad. Ahí surge, por ejemplo, el tema de las criptomonedas, el Bitcoin, la cadena de bloques. Una manera, se dice, de enmascarar y hacer el consumo, el, el tráfico de dinero, vamos a decir, de manera casi anónima. Pero también tenemos elementos de fraude. No siempre vayamos por esos dos lados. Desarrollamos positivamente, pero innegablemente también crece el lado negativo. Llegamos al momento, por ejemplo, de pandemia. Pandemia a todos en, en el mundo nos ha llevado a casa, pero todo tenía que seguir. Nos hemos desarrollado mucho el tema de la virtualidad. Estábamos creciendo de manera paulatina, y por ejemplo, la generación de antes de los años 70, denominados baby boomers, por ejemplo, ya estaban retirando. Muchos de la generación X, nacidos entre el 70 y el 80, por ejemplo, ya iban como que dejando la, su inserción en las tecnologías. Pero la pandemia nos ha traído de vuelta a todos. No todos hemos aprendido a manejar banca digital, a manejar servicios de entrega rápida, todos los famosos deliveries, y el comercio electrónico explotó. Pues la pandemia ha marcado un hito de impulso a la transformación digital. Pero siempre vayamos por el otro lado. El tema de los bitcoins ha hecho crecer el concepto de economías descentralizadas. No en cada país más o menos nosotros tenemos un banco central y una administración centralizada de la economía. Todo el tema de criptoactivos y cadena de bloques propone descentralizar todo esto. Pero empieza a crecer también el otro lado. Delitos informáticos, ransomware y algo que vamos a hablar. Servicios de entrega Demota proporcionado por el cibercrimen. Entonces acá tenemos que poner un elemento: el cibercrimen empieza a aprovechar la masificación. Si todos están conectados, entonces su capacidad, su alcance se multiplica. Siempre ligado por estos temas: privacidad, anonimidad, impunidad. Es esa es antesala por la cual hemos Propuesta y estamos desarrollando bastante este tema. Analizar cómo los criptoactivos están apoyando la transformación digital, están actuando como catalizadores para impulsar el cibercrimen, pero a nivel global. Entonces, tenemos que prepararnos, tenemos que conocer que es un problema que está afectando, así como les ha preocupado, por ejemplo, la publicidad falsa en el Internet. Tiene que preocuparnos ya cuando esta está ligada, por ejemplo, a la comisión de delitos, a crimen organizado en el espacio digital. Entonces, nuevamente, hemos tratado de acabar algo que está creciendo a nivel mundial. Latinoamérica también está dando saltos, porque ya no son pasos. No, acá ya es el crecimiento realmente acelerado de esto. Para un poquito graficar, nosotros tenemos, por ejemplo, una economía basada en dinero fiduciario. Por decir, cada país tiene una moneda y de alguna manera compartimos el dólar como una divisa intermedia o una, una divisa de transferencia ¿no? entre diferentes países. Ese dinero fiduciario, por ejemplo, está ligado a lo que se conoce como el sistema financiero tradicional. Tenemos bancos con infraestructura física, tenemos cajeros automáticos y tenemos tarjetas de débito crédito. Ahora estamos adicionando un elemento fuerte. ¿ya? Si bien en el año 2000 habíamos entrado ya con banca por Internet, pero como que esa es la transición. Ahora estamos dando el salto a toda una economía basada en el ciberespacio, donde estamos transformando precisamente ese dinero fiduciario en un criptoactivo, en una criptomoneda. La más representativa, por ejemplo, y conocida es el Bitcoin. Entonces, estamos entrando a una economía masiva donde ya no interesa la parte física y la centralización de su administración y control. Entonces, estamos creando una economía basada en estos criptoactivos principalmente en criptomonedas. Esto nos está llevando precisamente ya a manejar la parte tradicional anterior, que era la operación con dinero físico. Hemos entrado a lo que era la economía de la banca digital y ahora estamos entrando al mundo cripto. Precisamente porque estos elementos están apoyando mucho esto. Se dice que hay una cierta libertad financiera cuando ya no utilizas tu dinero en una economía centralizada, en un solo país, ligado al contexto de cumplimiento legal, regulatorio del país. Entonces tú puedes manejar todos tus recursos, se dice, de manera global, logrando esa privacidad, esa casi anonimidad que la manera en la que se vende al público en general que sí se puede desastrear pero es complejo además no está ligada a tu situación política geográfica del país nosotros en Latinoamérica estamos experimentando diferentes situaciones políticas ¿no? en diferentes países ligadas a situaciones económicas y eso está disparando esta situación o Entonces sea, uno no quiere estar sujeto a cambios políticos en su economía o quiere tener cierta independencia. Entonces esto está disparando el tema del, de los criptoactivos y las criptomonedas. Entonces si hablamos de este desarrollo tecnológico, estamos en ese momento donde tenemos dos elementos muy relevantes. Son las criptos, vamos a decir, y algo que no he mencionado anteriormente la inteligencia artificial. Entonces, este es un tema que tiene que preocuparnos en los diferentes niveles, como personas, porque hasta la educación está cambiando. Ya no podemos pensar, por ejemplo, que nuestros niños privilegien la memoria, porque ahora ya no hay que recordar casi nada, todo va a estar ahí. Entonces, hay que cambiar la lógica de aprendizaje. Aprendíamos a través de libros, aprendíamos a través de una relación a veces discreta con una persona, profesor, por ejemplo, un tutor o un mentor. Pero ahora si nosotros explotamos la inteligencia artificial, de alguna manera multiplicamos nuestras capacidades de aprendizaje. Y eso lo están haciendo todos, a nivel personal, a nivel profesional, las empresas también están aprovechando. Va a incidir mucho en toda la economía laboral, por ejemplo, si antes tenía que contratar una persona, una secretaria que me haga la planificación y cumplir con todos los requisitos legales, laborales, y sociales y demás, ahora puedo comprar un servicio, comprar un asistente virtual, llámenle a Alexa, Siri, si quieren, pero ligado a inteligencia artificial que me va a organizar todo y de esa manera en muchos sectores se está creando todo eso. Pero quiero comentarles, por ejemplo, que esto no es nuevo de pensar en economías descentralizadas del enfoque tradicional, de ese dinero fiduciario que hemos conocido. Por ejemplo, les muestro acá algo que tenemos desde el año 2003, más o menos. Se creó una plataforma denominada Second Life, impulsado por esta empresa que creó su propia moneda, el Linden. Entonces, las personas podían crearse un usuario, crear un avatar, ingresaban a todo este mundo digital. 2003 todavía no se caracteriza, ¿no?, por las capacidades que ahora tenemos de 3D, lentes y demás todavía era un poco discreto como esas imágenes que ven pero uno entraba y con su tarjeta de crédito compraba Linden's se compraba la moneda de este espacio virtual que se había creado y en este espacio era como una sociedad porque había comercios había diversión uno podía ser quien quería o no, si soñé con ser no sé un basquetbolista de dos metros entonces yo creaba mi, mi avatar como un basquetbolista de dos metros y entraba de esa manera y compraba y podía conocer gente, podía invertir, comprar, gastar y demás. Entonces las empresas también lo hacían. Entonces ya hablábamos de una moneda, quizás no una criptomoneda, pero sí una moneda virtual con un esquema centralizado, manejado por esta empresa. Año 2003. Acá se ofrecían, por ejemplo, servicios, arquitectos, diseñadores, accesorios para tus avatars y demás. Entonces alguien dijo, qué interesante, acá puedo traer mi dinero y acá puedo generar economía y luego puedo retirar mi dinero. Ah, pero había alguien que administraba y siempre recordemos privacidad, anonimidad, impunidad. Entonces ahí surgió un servicio, por ejemplo, el año 2006, de alguien que dice, yo puedo ayudarte a manejar de una manera más privada, más anónima tus recursos. Entonces, un tema que ha impactado a nivel mundial, salió desde Estados Unidos, pasó por Costa Rica, donde puso su funcionamiento más significativo. De alguna manera se dedicaba a un tema de lavado de dinero. Tú podías colocar tu dinero ahí y podías moverlo a lo largo del mundo. Ya se estaba creando un esquema de legitimación de ganancias ilícitas de monedas virtuales. El 2011, como les decía, por ejemplo, alguien dijo, yo quisiera comprar cosas pero que no me rastreen, que no sepan mis hábitos. Si ustedes saben hecho compras, por ejemplo, electrónicas de Amazon, eBay y demás, pueden rápidamente darse cuenta porque se creó una suerte de Amazon del Internet profundo, oscuro, que se llama, donde se podría comprar drogas, estupefacientes de todo tipo, armas, consumir pornografía y demás, con monedas virtuales. De tal manera que no sean rastreables. Siempre. Privacidad, pero anonimidad y apuntando a impunidad porque eran negocios ilícitos. De todo. Igual fue perseguido y de alguna manera fue alcanzado por el FBI y juzgado. Cerrado en su momento. Pero el cibercrimen ha desarrollado otras formas. Como esto está creciendo, la gente quiere esa libertad financiera. Entonces aparecen, por ejemplo, tenemos acá una persona, una búlgara, Zuka Ignatova, que apareció diciendo que ella tenía una nueva moneda y creó una suerte de estafa piramidal, ¿no? como cuatro mil, casi cinco mil millones de dólares y un manejo de marketing, luces, música y todo entre Europa y Estados Unidos. Hasta que en un momento todo desapareció. Hasta ahora, por ejemplo, esto es el 5 de junio del 2024, no se sabe nada de esta señora. La reina de las criptos se decía en su momento. Se cree que ha sido asesinada por las mismas bandas que habían creado todo este movimiento. Advierto escuchar también, por ejemplo, de ahora Está muy de moda operar todo esto de las criptomonedas por los exchanges, que son una suerte de casa de cambios, no como ahora es Binance. También existía FTX, una plataforma de intercambio de monedas. Entonces este señor Sam Bankman, en algún momento dice: he invertido mal todo lo que ustedes me habían dejado y ya no hay más. Entonces, lo, lo propio, ¿no? Ha sido juzgado, le han dado, creo que no sé, creo que 40 años, esto estaba haciendo a sus 31 años. Entonces, mientras nosotros vamos mirando que la economía, los criptoactivos crecen, siempre tenemos que ver que el, el lado negativo, el uso y el abuso también va a crecer. Se siguen apareciendo. Por ejemplo... Esta Dark Web, una operación que recientemente ha operado con 31 millones de dólares, no ha sido de alguna manera perseguido por el Europol, entre efectivo y criptomonedas, el mercado ilegal más grande del mundo, Dark Market. Casi medio millón de usuarios que intercambiaban a diario dinero, droga, billetes falsos, tarjetas de crédito, Entonces, operaciones que están desarrollándose ligadas precisamente a esta capacidad que tienen las criptomonedas de aumentar la privacidad. Algo que ha ocurrido también recientemente, esto tiene ni un mes, lo propio han llegado a San Pedro, que es una localidad en Argentina, y han creado otra estafa piramidal. Han traído actores, han contratado hoteles, han hecho pensar a las personas que pueden invertir. ¿Y por qué Argentina dirá? Argentina ha tenido un serio problema y está todavía ¿no? en, en su economía por el tema de los dólares. Y es algo que en Bolivia también estamos viviendo. ¿No? De repente este año nos hemos sorprendido con una escasez de dólar. Nos hemos encontrado, por ejemplo, la salida en los criptoactivos, las criptomonedas, el criptodólar, por decir, los USDTs. Pues esto en Argentina no nos extraña ahora que nosotros, quizás, estamos también con esa lógica. La gente está ávida de conseguir una manera de saltar este problema de la ausencia de dólares y estamos yendo muy rápidamente al uso de los criptoactivos. Pero no solo es en esta magnitud el uso de los criptoactivos por el crimen organizado. Si ahora nosotros podemos, hemos aprendido en época de pandemia, no, desde la casa llamábamos y decíamos quiero una hamburguesa y que nos la entregue en la puerta de la casa por el delivery. Ahora la juventud se dice, por ejemplo, que no sale, como alguna vez quizás lo hemos hecho, hemos ido a una tienda, hemos comprado unas cervezas, hemos comprado algún licor y hemos ido a hacer una fiesta. Ahora los jóvenes y es un poco la característica de este momento, compran algún tipo de droga, pero por estos canales. Telegram, por ejemplo, hacen un pedido, el delivery les llega. Esta es una noticia también de, de Argentina, donde esto se ha yeah. masificado. Y Telegram está siendo utilizado precisamente porque Telegram surgió como una alternativa al la falta de privacidad que podría significar WhatsApp. Como que alguien dijo WhatsApp, Facebook, Meta, le dan todo al FBI. Entonces, en el mundo, Pavel Duro, el creador de Telegram, dijo, yo no le voy a dar eso a Estados Unidos. Pues yo voy a garantizar la privacidad, la anonimidad. Ah, entonces, todo el cibercrimen, ha dicho, excelente, vamos a utilizar todas esas capacidades de Telegram y ahora hay infinidad de cosas en tele. Les decía que esto ha crecido bastante. Nosotros hemos aprendido, por ejemplo, todo lo que es el cómputo en la nube. Bueno, todo está en la nube, Facebook está en la nube, nuestro correo está en la nube. Nos hemos acostumbrado a ese concepto de la nube. El cibercrimen también se ha transformado. Así como hay plataformas como se llaman SaaS, Plataformas SaaS, PAS, IAS, ¿no? Software as a service, infraestructura como servicio, plataforma como servicio. Ahora también se ha creado crimen como servicio. Entonces se vende de todo. O si hay alguien, menores, por ejemplo, no tenían capacidades de conocimiento o de infraestructura, ahora pueden contratar todo esto mismo que podríamos contratar el desarrollo de una página web podríamos contratar el diseño no queremos que nos hagan un diseño y lo colocamos en la web interactuamos con alguien que esté por ejemplo no sé en Europa y nos hace el trabajo y nos lo entrega entonces eso ha logrado por ejemplo toda esta masificación del internet la, la nube y demás entonces el crimen también se ha transformado Existe una empresa, por ejemplo, que trabaja mucho con el rastreo de operaciones ilícitas con las criptos. Nokia Analysis genera un reporte anual y el reporte de este año no cambia mucho. Estamos, por ejemplo, con 24 billones de lo que es el impacto de operaciones ilícitas que están manejándose en todo tipo de fraudes. Acá, por ejemplo, la. El 2022 es más relevante que el 2023 por el tema de FTX. no Esta empresa que dijo, bueno, well, ya no tengo todo el dinero que he manejado de ustedes, eso es incidir. Y cuando se cierre el 2024, ellos van a tener los datos ya finales de muchas operaciones que son ilícitas. Entonces, esto del 2023 va a volver a crecer. Entonces, acá está Tesorismo, está... Por ejemplo, fármacos ilegales, venta de malware, estafas, esto, estos mercados, mercados oscuros, por ejemplo. También está qué moneda es la que domina. ¿No? Estos stablecoins son los USDTs, USDCs, los altcoins, está Ethereum, está Bitcoin. Por ejemplo, algo que está ocurriendo bastante en nuestros países es el tema del Samsung. Los, de los ciberdelitos que están siendo más rentables, se tiene este, el, el secuestro de datos. Es ese, ese tipo de delito que de repente llegas a tu computador, sobre todo dialones prendes el computador y te aparece una pantallita de estas. Ops! tus archivos han sido encriptados. Entonces, mándanos X cantidad de bitcoins, a veces te dicen medio bitcoin, no, el bitcoin está más o menos en 60 mil dólares, o te dicen, no sé, 0.25 de bitcoins, y te dan una dirección, que es una billetera. Entonces, y son muy atentos porque te guían cómo comprar bitcoins, dónde puedes comprar y cómo se los puedes mandar. El rescate que tienes que pagar por tus archivos. Entonces, el Samsung World es uno de los delitos que más crece ligados a las criptomonedas, ligados al Bitcoin. Fíjense un dato también de Chainalysis: valor total recibido por los atacantes de Samsung 1.1 billones. Estamos hablando de mil millones en 2023. Entonces, es un negocio muy rentable. Entonces, eso hace que, lógicamente, cualquier economista diría: si sí hay, y aquí es un tema de que podemos masificar. Ya no estamos con la limitante de personas, esto es software. Entonces, podemos multiplicar y podemos atacar no solo en el país donde estamos, esto realmente logramos una globalización. Acá les muestro, por ejemplo, los ataques que han sufrido a lo largo del mundo diferentes instituciones, financieras, casinos, desarrolladores de software, inversionistas, los exchanges de criptos. ¿Por quiénes? Se dice, por ejemplo, ahí está el dibujito, Lazarus. Se dice que Lazarus es un equipo de ciberatacantes propiciado por Corea del Norte. O pues ya llegamos a otro nivel de crimen. Ya no es mafia organizada, ya no es una mafia transnacional, sino estos temas políticos están logrando también eso. Entonces, si alguna vez algún país tiene una, una restricción, por ejemplo, o se dice de Corea del Norte tiene una limitación por este otro lado, entonces han formado sus cuadros de cibersoldados que saben hacer esto. Fíjense, ahí está Latinoamérica, por ejemplo, ahí está la experiencia que ha tenido el Banco de Chile con 12 millones. Y otros, ¿no? Hay operaciones mucho más grandes. Por ejemplo, hace unos meses se ha, de, se ha detenido en Palermo, Argentina, a un informático ruso. Entonces, hablamos de temas que están globalizados, pero sí están pasando por países de Latinoamérica. Se dice, por ejemplo, que este informático ruso estaba moviendo 100 millones de criptomonedas de un ataque de Lazarus. Entonces, cuando uno compra un Bitcoin, por ejemplo, el Bitcoin va a una billetera. Y de alguna manera se puede monitorear siempre y cuando no hagan otro tipo de operaciones para ocultar. Entonces, acá hicieron un seguimiento y en algún momento. Ese personaje quiso mover eso, fue a asestar. Pero nos demuestra esa capacidad que se tiene de un lado y otro lado. Primero, para obtener ganancias ilícitas, ahora ya no solo con el dinero común, sino con las criptomonedas. Y si antes los delincuentes tenían que legitimizar esas ganancias ilícitas por canales tradicionales, el sistema financiero normal, ¿No? Entonces antes decíamos que tiene que introducirlo a un banco y por el banco hacer ¿no? todo lo que es la estratificación y la integración, ¿no? colocación, estratificación, integración. Ahora esto también se hace a través de lo que son los tumblers, los mixers, que son servicios para legitimizar ganancias ilícitas con criptos. Pero esto es mucho más favorable porque, por ejemplo, si nosotros pensamos en monedas, quizás no pasamos de las 500 en el mundo, no? Divisas, dólar, pesos, no sé, rublos, marcos, yuanes y demás. Pero si nosotros hablamos de criptomonedas, se habla de alrededor de 20.000 criptomonedas que ya están en circulación. Solo Binance, por ejemplo, que ahora es el, uno de los exchanges más grandes Está casi operando con mil. O sea, nosotros podemos comprar una criptomoneda, transformarla en otra y transformarla en otra. O si antes son operaciones que teníamos que hacerlas con dinero fiduciario en divisas tradicionales. Ahora, esa legitimación de ganancias ilícitas, ¿no? de la colocación, la estratificación, la integración, se está haciendo a través de estos mixers y tumblers. Entonces se colocan, por decir, vamos a pensar en 100 bitcoins y estos 100 bitcoins son troceados, son pulverizados en los temas, por ejemplo, tradicionales. Hablábamos de los la pitufiada. ¿no? Que era gastar, por decir, 20 mil dólares y dividirlos en 2000, 2000, 2000 para evadir los controles de los 10 mil dólares. Entonces, también hablábamos, por ejemplo, de las mulas de dinero. Las cibermulas aparecieron. no Personas que ayudaban a hacer esto moviendo entre sus cuentas. Ahora se ha adicionado un nivel. Las cripto-cibermulas. Las personas que están ayudando a crear cuentas, billeteras y demás para, precisamente, pulverizar. Entonces, un centavo, por ejemplo, de una criptomoneda dividirlo, no solo pulverizarla en la misma moneda, en centavos de la misma criptomoneda, sino transformarla en las otras, hacerlas realmente, mezclarlas y volver a integrarlas. Y esto con servicios que están apareciendo. Así como hemos aprendido a ofrecer, les decía, servicios en la nube. Los freelancers hacen trabajos, por ejemplo, en diferentes lugares del mundo, se crean empresas y hay personas que ofrecen estos servicios. De legitimizar esas ganancias obtenidas en delitos tradicionales, ahora ciberdelitos y ahora ciberdelitos. Entonces, esto está creciendo bastante. Hay temas, por ejemplo, los bancos. Se dice que son muy pesados. Han ganado mucho cebo financiero, mucho cebo regulatorio. Entonces, meter plata en un banco es muy engorroso, los bancos son muy lentos y demás. Entonces, empiezan a aparecer todo lo que son los negocios que combinan la tecnología, las fintechs. Y ahí tenemos fintechs ligadas al cibercrimen. Una pequeña lista que les he colocado de diferentes lugares de empresas que hacen un manejo similar a un banco, por decir, pero tienen el componente tecnología. Y ahora con temas de criptos. Importante considerar, por ejemplo, que para que el cibercrimen logre sus objetivos, necesita desechables, decimos. Entonces necesita que la gente se integre. Fíjense el, el uso, la tasa de... Uso de criptomonedas en Latinoamérica lidera Argentina, 30%. Pero si pensamos Brasil, la población que tiene Brasil ese 24% supera con creces a lo que es Argentina. Chile, República Dominicana, México, Perú, Colombia figuran. Son reportes de Chainalysis. Las principales monedas todavía está el USDT, que es el Tether no es el dólar que tiene un respaldo, es una moneda estable por decir, está el bitcoin, ethereum, el USDC y otros. No son los que están liderando y se habla de miles de millones de dólares lo que se está moviendo en el mundo cripto. Entonces, vemos que hay un crecimiento aceleradísimo. No estamos después de pandemia como que nos han frenado a todos, levantaron el tema de la con, del confinamiento y todos brincaron y están saltando. No están, realmente ha sido, no sé, un momento de reflexión para algo. Todos hicieron. Pero lo que no está creciendo, lamentablemente, es el tema regulatorio. Se tienen avances a nivel Latinoamérica. Nosotros en Bolivia, por ejemplo, en 2020 nuestro banco central dijo: no quiero criptoactivos en el sistema financiero. No se prohíbe que se compre criptoactivos con nuestras tarjetas de débito o crédito. Y hace un par de meses, como empezó a escasear el dólar, abrió la válvula el banco central de Bolivia y dijo: ahora, bueno, ahora voy a permitir que puedan utilizar pero bueno, tampoco hay mucho dólar en el sistema financiero tradicional para hacer eso. Pero la gente ha encontrado la forma. Se dice que alrededor de 10 millones de dólares era lo que se manejaba mensualmente. Y estamos hablando más o menos hasta junio. Entonces, julio, agosto, eso ya brincó a 40 y más millones. Entonces, no solo se ha, bueno, se ha cuadruplicado lo que se está moviendo con criptos, principalmente USDTs. Entonces la economía, pero la regulación no cambió. Solo dijeron, permitimos. Los diferentes países están haciendo diferentes. Bueno, el caso de El Salvador es un, un tema aparte. Y no es que El Salvador esté con un uso intenso de criptoactivos. Es su gobierno que está haciendo inversión en criptoactivos y está creando, ¿no? Es una moneda oficial. Ahí podemos ver, por ejemplo, un panorama mundial de cómo se está moviendo, pero es un tema también hay que ver desde el punto de vista de este lado. ¿No? Habría que preguntarles a los rusos y a los chinos cuál es su visión de las criptos. Corea del Norte también, pero ahí vemos, por ejemplo, economías como la de Suiza, El Salvador, Japón, Alemania, Francia, son los que han creado más regulación. Y estamos el resto. Quizás ahí Argentina también está avanzando un poco mejor Brasil, pero nos falta al resto crear. Pero sí, ya nuestra población está consumiendo, está usando. Ustedes pueden ver, por ejemplo, hay deportes de organismos como el Gafi o el Gafilat para Latinoamérica, que ya destaca la necesidad de controlar estos temas, porque siguen avanzando. No, es una opción más que tiene el crimen para legitimizar ganancias ilícitas y para generar ganancias. Ya no solo es que va a tener dinero del crimen tradicional, del con, tráfico de personas, narcotráfico, venta de armas, sino que se está generando otra economía. Hackear, cibercrimen, rescates de Samsungware, estafas virtuales secuestro de datos y demás, Entonces, están generando también ingresos propios del ciberespacio. Entonces, finalmente comentar que estamos en ese desarrollo de la tecnología aceleradísimo, no estamos hablando del computador personal que lo empezamos a tener a finales de los 80. Quizás a mediados de los 80 y empiezan a llegar los primeros computadores, sobre todo en Latinoamérica. Pero ya a finales del 80 ya teníamos muchos computadores personales. Y en unos 20 años ya estamos hablando, por ejemplo, de inteligencia artificial. En 30 años ya tenemos en los celulares. Y siempre este temita de privacidad. Pero lamentablemente esto nos está llevando a adquirir cierta anonimidad. Y ahí estamos entrando en un tema de que estamos favoreciendo a la impunidad. ¿No? Que muchos piensen, crean que todo lo que se hace en Internet va a quedar realmente impune. Y podemos decir que es complejo, no imposible. No, si alguien se sopa seguramente un millón, dos millones de criptoactivos, el FBI le va a pegar la mira. Organizaciones como Chainalysis, que ya utilizan... Software avanzado, inteligencia artificial, van a poder rastrear. Pero si se robaron miles de dólares al interior de economías más pequeñas, eso es más complicado. Entonces, ese es un desafío que tenemos los profesionales de diferentes áreas que estamos de alguna manera impulsando. Esto. Estamos colocando como una ventaja. Y a veces decimos, ¿no? Eso ayuda, los criptoactivos ayudan a la libertad financiera, pero tenemos que caminar con dos pies. El que impulsa el uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo y el que te hace pensar en los riesgos. El que te hace aprender las situaciones que pueden ocurrir. Decía el doctor Jorge. Es un tema obligatorio de cada ciudadano digital aprender sobre los riesgos. Estimados, es lo que he compartir. Mi persona se desarrolla en este campo. Soy ingeniero de sistemas, pero hace unos 15 años estoy ligado a temas forenses. Por supuesto, mantengo el tema de capacitación, consultorías, pero no hay año que no tengamos temas de estafas virtuales, crimen corporativo, cibercrimen, fraudes y demás. Entonces pues uno dice, ¿por qué? Y la capacidad que tenemos de nuestras instituciones que deberían conocer, aún no da la tranquilidad. Aún todavía estamos en investigación. Entonces les invito, les dejo mis contactos. Tenemos siempre material de concientización en LinkedIn, en Facebook y en TikTok. No son las redes sociales que, por ejemplo, en Bolivia estamos utilizando mucho para hacer concientización. Aprovechamos estos espacios y me permito agradecer de nuevo a la universidad porque esto favorece no la capacitación y entender que por lo menos en Latinoamérica podemos aprovechar, si en el país nos faltó algo, mirar al lado. Por ejemplo, Chile ha desarrollado últimamente mucho en materia de regulación. En casos que están ocurriendo, Argentina tiene gran cantidad. Brasil es una lección aparte. En temas de crimen, por ejemplo, y cibercrimen, a nivel Latinoamérica tenemos mucho ataque desde Brasil. Cuando analizamos el origen se aprende y ni qué decir México México es una escuela realmente para ver qué cosas van a pasar es como que ellos están un día antes de lo que va a pasar entonces cuando leemos sus noticias vemos sus casos hay que esperar que van a llegarlos entonces estimados les agradezco por este espacio espero que sea de su utilidad cualquier pregunta a sus órdenes muchísimas gracias Magister Guido Rosales. Este es un tema eh, que de verdad tiene mucho impacto en la actualidad y desde hace años se ha venido desarrollando y evolucionando. Los criptoactivos como catalizadores de la transformación digital del cibercrimen, pues había de esperarse esta situación porque eh, desafortunadamente las personas eh, que andan en estos... En estos grupos de crimen organizado, ellos se adaptan, ¿eh? ellos se contextualizan a lo que sea con tal de eh, mantenerse dentro de su rama, ¿verdad? Tenemos dos preguntas esta noche. La primera pregunta es: ¿qué relación relevante tienen los criptoactivos con los recursos naturales a nivel geoeconómico para los países del sur global? A ver, hay un concepto que tiene que ver con el mundo cripto no necesariamente con las criptomonedas que son la, es la cadena de bloques que es el sustento básico de todo lo que son las criptomonedas no la parte medular está en la forma en la que se maneja entonces hay un concepto de tokenización de activos esa es quizás la parte más grande que está viniendo la parte de criptomonedas es una cosa. Entonces, ahora se está tratando de manejar precisamente una expresión digital de todo. Entonces, eso va a incidir mucho en la economía, en temas legales. De alguna manera, se puede utilizar el concepto de cadena de bloques en las elecciones, en la economía, en todas las actividades realmente y, por supuesto, en temas de todo activo, todo bien que pueda tener una persona, una organización, un país, se está buscando que podamos tokenizar, manejar su expresión digital y ponerlo a una economía de este tipo. Entonces se va a poder manejar a nivel mundial, invertir, controlar también, Pero no solo a nivel local. Entonces, a su pregunta, el impacto tiene que ver y les invito a que vean todo lo que son cadena de bloques y tokenización de activos. Entonces pues eso nos va a transformar realmente y se está desarrollando bastante en Europa, por ejemplo, en España y para recursos naturales, para arte, para todo aquello que de alguna manera podamos representarlo y lograr esa desmaterialización. No del bien físico, ¿no? sino su expresión digital. Pues son, son temas que tienen que verlos y desarrollarlos. Muy incipientes en nuestros países, pero Europa, Estados Unidos, se está creciendo mucho en eso. Blockchain, cadena de bloques y tokenización de activos. Muchísimas gracias, eh, Magister Guido. Tenemos una segunda pregunta que dice: en este mundo que avanza aceleradamente en los criptoactivos, los ciberatacantes que están al acecho y al incremento del uso de la IA, inteligencia artificial, para el bien y el mal. ¿Qué nos recomienda para mantener nuestra privacidad cibernética en el anonimato total? O por lo menos intentarlo. Es complicado hoy en día realmente mantener niveles de privacidad. Todo está ligado a, de alguna manera, un seguimiento. Los celulares, es como que si tú quieres privacidad, te aíslas. Tu celular se prende y te dice que te va a ayudar mejor si compartes tu geoseferenciación. Te va a ayudar si aprende de tus necesidades. Ustedes ven que, por ejemplo, ahora, si en este momento empezamos a hablar y decimos, me duele la cabeza, siento, no sé, un dolor, minutos después tu red social te lanza ya una propaganda para el dolor de cabeza. Es que el celular está escuchando y la IA está interpretando. Y dice, aquí hay una posible venta. Entonces, uno, uno ahí se pone a pensar, ¿quiero eso? ¿O de alguna manera también quiero que me ayudes rápido? sea, pues hoy en día pensar en privacidad es complicado, complicado. Lo que sí, quizás podamos nosotros separar temas muy personales, pero muy, muy personales. Es complicado, porque las personas ya nos hemos acostumbrado a creo que ya no le decimos buena noche ni a la esposa, ¿no? Le decimos buena noche al celular porque nos despedimos y nos despertamos y lo primero que vemos es el celular. Es complicado el tema de privacidad y hay que pensar también la persona normal, ¿como qué preocupación tuviera de no, o sea, de complicarse con eso? Quizás los que más nos meten esa idea es aquellos que quieren ocultar cosas. A veces decimos, que nada tiene, nada teme. Porque ya pues, como que estamos 20 años en esto diciendo, no compartas, no compartas, no compartas. Pero a veces no compartas tú. Tu amigo te etiqueta, tu amigo escribe. Dice, ah, le mando saludos a Guido porque lo he visto hoy día en tal lugar. ¿Sabes? Quizás es más difícil buscar garantizar privacidad. Quizás hay que adecuarnos. Y medir el riesgo, porque ya no podemos convivir contra eso, ya no podemos luchar. Hay que tratar de, quizás, proteger cosas muy íntimas, pero la vida virtual de los ciudadanos, tenemos que aprender a defenderlos, pero ya no con temas de ocultar todo, ¿no? sino aprender a utilizar las herramientas, configuraciones, banca digital, 12FA. Bueno. Ya ni siquiera contraseñas. Las contraseñas fueron historia. Ahora son, se habla del multifactor de autenticación. Entonces, sí, hay que aprender. Y también utilizar la IA, por ejemplo, para ir configurando nuestros dispositivos y demás. Pero negarlo es imposible. Muchísimas gracias, Magister Guido. Eh, realmente, como usted dice, eh, tenemos que aprender ciertas normativas de cómo manejarnos eh, en, en estos medios de redes sociales, en este tema que tiene que ver también con las criptomonedas, porque eso compete a ambas partes. Y bueno, en el, en el constante uso, uno tiene que aprender a mantenerse uno en el anonimato, empezar con uno. Así que agradecemos realmente por esta tremenda intervención. Y le damos el paso a mi compañera Jenny Murillo para la entrega de su certificado digital. Muchas gracias, profesora Silvana. Queremos también en esta noche hacerle este reconocimiento a, a nuestro expositor y dice así: el certificado, Universidad Autónoma de Chiriquí, Facultad de Economía, confiere certificado a Guido Eduardo Rosales por su destacada participación como expositor durante el sexto Congreso de Economía, Sociedad e Innovación CESI 2024, con el tema cripto, criptoactivos como catalizadores de las transformaciones digitales del cibercrimen. Congreso realizado en Alianza en el Colegio de Economistas de Panamá y Progresando Internacional. Dado en el campus universitario del 21 al 25 de octubre del 2024, David Chiriquí, República de Panamá, eh, firma este certificado. El magister Ramón Rodríguez Cáceres, decano de la Facultad de Economía, y la doctora Ixel Concepción, presidente del Comité Organizador de CESI 2024. Apobrado, aprobado en el Consejo Académico Extraordinario número 14 del 9 de octubre de 2024. Muchas gracias, doctor Guido, por acompañarnos en esta jornada de CESI 2024. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches también a todos nuestros selecta sala, en el cual también queremos comentarles que hemos eh, bueno, llegado a la parte final de todas nuestras capacitaciones para la, maña, eh, la tarde de la noche de hoy. También queremos extenderle que a partir de las 9 de la mañana iniciaremos con todas las jornadas de talleres y por supuesto siga en la actualización académica de CESI 2024. Nos vemos el día de mañana a partir de las nueve de la mañana con mucho más aprendizaje. Buenas noches.